Bienvenidos, chavales, una vez más a La Vida es un Carnaval, episodio 33 de la temporada 3. Madre mía. 3. Aquí estamos con arroba Enfirex, arroba Iván Fuenix, yo arroba Francis barra bajo orella. De eso bien. ¿Y la técnica? Así. Arroba top rizos. Sí, de resto, ¿no? ¿Barra baja rizo o sin el barra baja? Ya ni el rizo, ya soy cop guión bajo saurio. Es verdad. Ojo. Escucha todas estas presentaciones, a ver si se oye bien. Escuchamos presentaciones. Escucha. Habla tú, técnica. Como se van cambiando de sitio que cambian las presentaciones. Bucle. Vale, pues el tiro. Pues entonces se oye bien. Nada. Vale, una cosa, chat. Si escucháis un sonido de un ventilador, es una turbina. O de una turbina extraña, o de un motor extraño, decirlo, porque creo que es o el frigorífico o el portátil. Y si es el portátil, tenemos un problema, pero si es el frigorífico, se puede buscar una solución. No, se va a escuchar eso también. No, porque la otra vez no estaba puesto. No, solamente se puso un día. Claro, se puso un día. Y... Ya, pero hoy a lo mejor, ¿qué es eso? Puede que hoy sea esto, exactamente. Pero esto lo quitaremos en un rato. Sí, el o eco. No. ¿Qué eco? No, eso porque yo he puesto en bucle antes del móvil. Bueno, quitamos presentación, empezamos programa. Ahora hay que hablar de cosas importantes. Importante. Hoy hemos traído a Iván Fuenix aquí con nosotros otra vez. Segunda vez. Y no va a ser la última. Invitado de plata. No, me imagino. Pues ya ha venido dos veces. ¿Cómo que de plata? ¿Y el oro? Bueno, el oro, Manucho ha venido tres. ¿El oro quién es? Es que el oro Manucho va ganando. Manucho ha venido tres. Algún día traeremos a Manucho y a ti para que os peleéis de hostia. O sea, no hay un pulso, ¿eh? Un pulso con Manucho. Bueno, un ajedrez. Con Manucho. Un ajedrez me gusta. Un ajedrez con Manucho. Pues mira, no vendría mal, Manucho, te están retando aquí, ¿eh? Qué meme. Vale. Y bueno, hoy hemos traído a Iván también porque nuestro compañero y líder y sexy en fila de Calvo está Calvo trabajando por el Black Friday, que no sé por qué será el Black Friday. No ha empezado todavía. Ah, no ha empezado. Empieza mañana oficialmente, pasa que hay tiendas llevan que... una semana ya a tope, ¿eh? Está el pre-Black Friday que empezó la semana pasada, este lunes algunas tiendas, como por ejemplo la mía, empezó el Black Friday... Y lo que está pasando es que mi compañero, que su turno es de 4 a 9, me ha dicho mi empresa, oye, apóyale de 7 a 9. Ahí estoy. Y claro, Iván ha venido de support, porque es que claro. No, imagínate que me están hablando y sé que ahora llena solo. Pobrecito. Yo hablando solo... De Chile, en otro país, ¿no? ¿La qué? De Perú, ¿no? Era tu compañero, ¿no? De otro país, ¿no? Creo que mi compañero es de Ecuador. Y se ha venido aquí a España, está estudiando aquí un máster, está trabajando y tiene una empresa en Ecuador. Chío. Y es como que está vendiendo ordenadores de España en Ecuador. Que en Ecuador, por ejemplo, se están vendiendo los Intel Core de 2016, ¿sabes? Claro, allí como va tu madre. ¿Dónde va? Se me ha olvidado algo. ¿Qué pasa? Que se te ha olvidado. Ha dado un apretón, señores. ¿Va a hacer caca? Eso parece, ¿eh? ¡Ojo! ¡La merienda! ¡La merienda! Saludable, ¿eh? Meter un bocado. Dale. No. Una cosa, que hay que hacer promoción del evento nuestro. Técnica, sí. ¿Tienes ahí la foto del evento? Hidratación. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué bebé? ¿Qué remedio? ¿La foto del evento te refieres a tu cartel de ayer? Sí. ¿Qué opinas de la fuente? Que te encanta el título, ¿eh? ¿Habéis visto el mío de hoy? Sí, no, la técnica no, no, pero no se puede poner ahora. Porque es para una... Ahora. Es para una publicidad. Aquí tenéis el cartel. Pues, siempre mandarinas. Pues hablaremos un poquito de lo que viene siendo el evento que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Orellana. Este sábado tenemos nuestro propio Salón Manga aquí en Twitch, en nuestro canal de La Vida es un Carnaval. Sí. Tendremos invitados, tendremos cosplay, sí, juegos, tendremos también karaoke, sí, en fin, y sorpresa, a ver lo que se viene. Sí, bueno, y es que además, fuera de eso, para generar más hype, hemos confirmado a dos nuevos invitados, no para el mismo día, pero... Sí, de hecho, el invitado de la semana que viene, que menos mal que viene un sábado, nos pilla con el Manga Fest. Nos pilla que me tengo que traer todas esas cosas que me tengo que traer, que tú lo sabes. Y bueno, luego probar que funcione, porque... Es un invitado reconocido, hay que decir. Sí, es que eso hay que hablarlo. Pero tiene pocos seguidores en Twitter, yo creo que se mueve más por Instagram. Este yo creo que se mueve por un sitio que no es muy visto. Pero tiene seguidores, ¿no? Sí, pero que no es... Es famoso. Pero que lo que él hace, yo no puedo decir lo que hace. No. Lo que él hace no... No lo ve mucha gente. No por él, sino por lo que hace. No sé si me explico. Yo te entiendo. Pero claro, Iván no, porque no sabe quién es. Claro, yo no lo sé. Vale, una pista. Es un deporte. Sí, es un deporte Joaquín, que mucha gente... No... Joaquín del Betis. Joaquín del Betis.
Mira, ahí se queda. Hasta la semana que viene os esperáis, chavales. Eso sin contar con que el jueves nos venga un invitado que quiera estar con nosotros. Ay, sí, por favor, tío. Es doble. Hostia. Un día de vitamina C. Hostia. Me gusta más la D. ¿Tienes más? Sí, más de la D. Está muy buena esa, ¿eh? ¿Qué pasa? Qué bueno. Un chungo. Toma otro. Hostia. Está muy bueno, tío. Está súper rico. Se me despeja la nariz. Tú no querías, ¿no? Pues tú te lo pierdes, gilipollas. Me insultéis, vosotros no hacéis nada. Me despeja la nariz, ¿eh? Hostia, esto es una maravilla, ¿eh? Javier aquí dice que es vídeo, ojo. Es que... ¿Qué pasa? Me da miedo, ¿eh? Viene malo, con moco, desde ayer. ¿La puedo trabajando. ¿La puedes chupar directo? A la Veturia. Comiéndose una mandarina. Ten cuidado que el chat está un poco... Técnica, mira, aquí está. Estamos revolucionados. Javier, ni quita que quiero buscar X vídeo. Bueno, ya hemos terminado de hablar del cartel entonces. No, espérate, que es una cosa importante. A ver. El evento, como hemos comentado, será en nuestro canal de Twitch. Va a ser 100% en directo. Empieza como siempre a las 7 de la tarde. Intentaremos ser puntuales. Hoy ha sido un atasco, ¿de acuerdo? Hoy no ha sido culpa nuestra. Llevo en la calle de las 5 y 20. Y lluvia, ¿no? Lluvia. Lluvia, atasco. Iván el pobre en la puerta esperando. No, yo también llego tarde. O sea, tú también has tardado mucho. Me ha sorprendido porque, claro, yo te digo a las 6, pero que nosotros estamos aquí siempre. Técnica, corrígeme si me equivoco. A las 6 menos cuarto, ¿no? Sí, menos 10. Y le dije, Iván, a las 6. A las 6. Cuarto, sí, 20 llegó yo. Fíjate, y nosotros, ya te digo. Entonces, este evento será 100% online. Tendremos aquí, pues bueno, una serie de actividades. Tendremos dos invitados. No, online para ellos. Bueno, para son dos invitados y luego son dos entidades lo que viene, mejor dicho. Sí. Y bueno, se están confirmando los últimos detalles y a partir de esta noche haré spam. Sí. Porque la técnica ha hecho una cosa muy guay que pondremos esta noche en Twitter y en Instagram. Me ha hablado de ella, pero no la he visto. Parece que estaba conduciendo. Pues mira, te puedo enseñar el previo. Bueno, Iván también, no me deja con el calentón. ¿Sí? Hostia, no tengo un cliente, yo dejo. Va nada. Por aquí. Bueno, ya creo que se puede ir cambiando de tema. Entonces ya ayer también hablamos mucho sobre este evento y creo que va a estar muy guay, la verdad. No sé si vamos a tener espectadores. Pero que mañana pienso hablar también del evento, ¿sabes? Sí, hay que estudiar promocionarlo. El sábado, ¿no? O sea, el sábado. Es el sábado. Sábado. Mira lo que me he encontrado en el barrio, en la parte chunga de mi barrio. ¿Parte chunga? Sí, ¿no te acuerdas? Un dado. Ah, coño, sí, sí. ¿Una referencia a Marvel? Posiblemente. Yo creo que eso confirma el multiverso. Un 3. ¿Un 3? Programa 33, ¿no? Sí, es verdad. Temporada 3. Todo el sentido, señor. Es multiverso. También tengo que explicar que no tengo mi outfit porque tengo frío. ¿Yo qué? No hay ningún motivo de peso. Tú has querido. Nos está dando el calentado de los pies. Yo, si veo, me pongo un poco más calentito. Uy. A nivel de tener frío una caliente. Encima, ahora es cuando miro seriamente a Iván y le digo, Iván, hazlo. Y te empieza a violar. No, eso no se puede decir. Ay, no, la no, que hablamos de violar leyes. Hablamos de las leyes. No se ve el niño coger al niño. ¿Qué habla de niño? Por favor. Que hay un niño, no me detecta si un niño. ¿Por qué decís tantas cosas turbias tan poco tiempo, cabrones? ¿Qué está el niño? Muchas cosas turbias en muy poco tiempo, tío. He visto la técnica asustar. Vio asustada. Me falta que digas. Que bien se te ponce. Ustedes me han asustado todos. A ver, los romanos de Italia eran civilizados. Es verdad, tenéis eso. Pero no tenéis un Carrefour. ¿No tenéis Carrefour en Santi Ponce? No. ¿Madonna? También eso. No hay nada, ¿no? Nada, ¿no es cierto? No, hay. ¿Cómo Extremadura? Te va. Tiene que va. A mí no me gustó. ¿No? Pero si no comiste. ¿Cómo que no? Sí, ¿ah, sí? Lo pedí. El que va. Ah, otro día, ¿no? El otro día lo pedí. El otro día fuimos por un kebab y decían, no, este no tenemos mesa disponible. Y estaban todas las mesas dentro. Pero que el kebab de campus. Lo tengo que probar porque es el que me faltaría. Es el que me faltaría. Jonathan dice que le gusta mucho. ¿Sí? A ver, no está malo. Es famoso allí en el pueblo. No está malo. Pero comiéndolo me cansó y eso es muy raro en mí. Que me cansé un plato combinado. Los del zona, los que tú y yo sabemos no cansan. Los del zona. Y los del zona son muy buenos. Es que el zona... ¿Dónde está el zona? Mi cabeza. La primera que probé fueron 5 pavos y solo carne. Se me hizo corto. Me pegaba mucho más. Toma. Se me está escuchando muy bien. Este dicen que se escucha a ti. Sí, tienes que ponerlo. Mira, como lo tengo yo. Que sí, que se puede caer. Sí, no, pero así es como más cerca los puedes tener. Me preocupa más el cable. No, lo tengo presionado. No estoy pulsando. Entonces hoy hemos venido. Un poco a ciera, no hemos buscado ninguna noticia. Yo he encontrado noticias de qué hablar, pero son
muy polémicas y paso de hablar de cosas polémicas porque voy a contentar a la mitad y a la otra mitad me va a odiar. Porque la gente no es capaz de reflexionar. Entonces prefiero no hablar de cosas polémicas. A mí se me podría hablar de los estrenos que se vienen el año que viene y el mes que viene. ¿El año que viene? Estrenos de cine. El año que viene. Hostia, ¿y La Casa de Papel es de diciembre? Es la semana que viene. La semana... De hecho, Big Mouse ha estrenado esta semana. Es el viernes de la semana que viene. Hostia. Pero no podéis verla, es el cumple de Jonathan. No podemos verla, el día siguiente es Manga Fe, el domingo. Pero el domingo. Domingo de resaca. Y en enero Shingeki. ¿Enero? Y Morbius también. Y en febrero el nuevo Horizon, Orellana. No, o sea, que se vienen años de... Y el Balón de Oro en enero. Y el Mundial. El de Qatar. El Mundial de Qatar, o sea, eso es muy importante. Orellana, ¿qué hacemos? No hay tiempo para tantas cosas. ¿Para y nosotros? 2.0. Que por cierto, vamos a tener vacaciones, Iván. ¿Cómo? Vamos a tener vacaciones aquí. Sí, nos vamos a coger un avión. Ojo, a Tenerife. Vamos a ir a Raptur. ¿Dónde? A Tenerife, Está en Sudamérica. Sudamérica. Muchas gracias, una cerveza con... por seguirnos. Muchas gracias. Sudamérica. ¿Tiene una cerveza? Estoy fuera, estoy con un cliente. Estoy ligando, por favor. Sí, a ver, Raptur es una ciudad ficticia. Vamos ya a Tenerife. A ver, Tenerife. Coge hidratéis. Voy. Chupio, me mandáis hace mucho. Tenerife. Oeste. Parte sur, norte, norte. ¿Tú dices Camas norte o Camas sur? No. Norosur. Que Tenerife en verdad es grande, la todavía no es grande. Yo Tenerife la parte norte y parte sur. Es que allí en directo vimos un vuelo con hotel incluido a 100 euros. Por persona. Tú estás haciendo mucho spam de eso, ¿eh? 3 días. O tenéis que hacer PCR. La mejor edad sin oferta. O tenéis que hacer. Nadie sabe cuándo nos vamos. O seguiré de cerca que la vida sí que es un carnaval. Bien dicho. Ahí está. De hecho, no tenemos aquí. Sí tenemos cerveza. Sí tenemos. Yo me puedo beber una litera. Para la gente que no empieza a seguir, normalmente le decimos. Que quieres que hagamos. Claro, dentro de nuestras capacidades y de la legalidad. Y que estoy trabajando, eso que tengo en cuenta. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que una cerveza? Joder, es que me... ¿Una cerveza? ¿Qué quieres que hagamos? A ver, yo ¿agua o puerto de cerveza India? ¿Cum? ¿Agua o puerto de India? No, los puertos de India... No. Hay que emborrachar no. La técnica. No, thanks. Me encanta que estés trabajando, pues entonces hemos cumplido. Sí. Aquí estamos todos trabajando. Ahora para que sea, mi compañero. Ojalá. O tu jefe. Te imaginas, no sé quién es. O el presidente de Worthing. ¿Te imaginas Worthing en España y dice, oye, ¿qué hace un empleado esto? O Bolsonaro. Bolsonaro. Puede ser mucha gente. Sí. Entonces. Voy a Tenerife. Vamos a Tenerife por un buen precio. Un buen mes. Para ir a Tenerife. ¿Un mes? No. Vamos a ir durante. Vamos a ir un mes, pero no vamos a estar un mes. Porque vamos a ir un mes. ¿Qué mes? ¿En verano? Porque vivimos en meses y en días. Y en semanas. ¿Pero no podéis confirmar mes? No. Se dijo hoy en directo, pero este yo no veo bien que hagamos spam de esto. Que nos quedamos sin oferta. Que esto es como la oferta y la demanda, tío. A ti, si mucha gente quiere, al final eso se te asigna, tío. Es una oferta. Yo pensaba que vas a ir a Latinoamérica. Arras tú. Pero es son 3 días. Es que son la llegada, 2 días más y el otro para casa. O sea, quiero decir que son 100 euros y esos días. No, era llegada, un día. Mi petición es que para el próximo programa os toméis una cerveza. Va a tener que ser Orellana, ¿vale? Yo estoy pensando en streamear y hacer entrevistas con que me deseéis suerte. Muchísima suerte. De hecho, escúchame. Mira, técnica, puedes poner las redes sociales. Espérate, una cerveza, que te queremos decir una cosa. No te vayas. ¿Ya? Vale, ¿ves las redes sociales cerveza? Pues mira, síguenos en Twitter y dinos cuándo vas a streamear. Para cuando acabemos nosotros, te hacemos hosteo. Claro, te vemos. Aunque serán unas 6 o 7 personas, pero ya son 6 o 7 personas que te van a ver, ¿vale? No, tú te vienes también, sopla polla. Eso. En Uchá, tú te vienes. Allí mismo bulos para 6 personas. Perfecto, muchas gracias. A ti, cerveza con. A ti. Entonces, ¿a ti te apetece hoy hablar de los estrenos? Vale, pues vamos a hablar de forma ordenada sobre qué estrenos esperas más, qué fecha se viene, Shingeki el primero. Pero no se puede decir spoiler. Es que con Iván no se puede ver serie, tío, se las ve una noche. Eso es bueno. Pasó con... ¿Con todo? Calamar. En 2 días me la vi. Entonces me la vi. Bueno, y el documental este de Netflix, que tenía 4 episodios, el de Alcácer.
En una noche se lo vio, tío. ¿Ese documental? No sé si decirlo. No sé si llamarlo de eso. Mira, lo que pasó... No, es que no sé cómo decirlo. No, me metí ya, soy un niño. No, Marta no, no, no. Vale, Marta vale. Cachillo parecido. Pero, vale. Lo mismo, pero en Valencia, pero peor. Peor todavía. Pues fueron tres personas. Son tres niños. Vale, vale, no, sí, vale. No sé cómo por ahí. Ole, ole. Que empieza el chiste ya. Ah, pero la vida es un carnaval y no se puede hablar de trama. Y tengo moco. ¿La vida es un drama? No, no, la vida es un carnaval. Técnico chimalito. Lo sé, ¿sabes quién lo veo? ¿Tú qué estrenos espera para este año? ¿Para este año? ¡Anime! ¡Anime! ¡Mucho anime interesante! ¿Qué anime? ¿Qué anime? Shingeki. Va a salir creo que la segunda temporada de Mangekyou no Yome, que traducido es La esposa del mago, que dicen que el anime es es que es fantástico, ese anime es maravilloso, si no lo habéis visto lo recomiendo. Y el hijo de puta, ya está, deja de mirarme. Sigue contando, por favor. También vas acá... Creo que de algún yaoi, para los que somos fan del BL, sacan alguna segunda o tercera temporada de un romance. Claro. Y estoy esperando esos estrenos con bastante alegría. Ya te he dicho lo del yaoi, ¿cuál es el anime más perturbador que te has visto? Que, por cierto, según ahora hay una polémica que no se puede decir yaoi. Porque yaoi se asocia un poco a lo chungo. No, ahora yaoi dice BL. BL, ah, bueno. Voy vale. Pues lo hemos dicho tres veces. No, pero ya hoy creo que sí se puede decir. Cuatro veces. Se puede, ya pero ya como ya que ya no, ya no está asociado puede. A... En plan, no, asco. Uy, más turbio. Yo creo que... Banzai. Banzai, ¿eh? ¿Banzai? Por cierto, siguiente temporada de Kimetsu no Yaiba. También hemos comentado. Cuando se viene. Se empieza... ¿Va a incluir la parte del tren? La parte del tren está en emisión ahora mismo. O sea, van a poner unos 6 episodios del tren. Bueno, es que la película dura eso. Ya. Casi, son 6 episodios. La verdad es que me la quiero ver otra vez. También la peli es un peliculón. La verdad es que no la he visto, chaval. Soy un mierda. No me vi el anime, No me lo he visto ni. Yo me lo vi en 2 días, tío. Y cansaba, O sea, era muy bueno. Pero cada capítulo era un. Y me quedo con ganas de ver un anime. Yo me quiero comprar. Vale. Por cierto, dice Inuchar: ¿nadie habla de Spider-Man? Y Bandolero es el mejor anime. Mira, aquí no se puede hablar de Spider-Man, por eso solamente hablo yo de Spider-Man, porque en Fire me cambia la conversación. Exactamente, Fire es malo. Por favor, ya no va. Bandolero es una gran serie, creo yo. Bandolero es como... Técnica chimali. ¿Sabes qué los veo? El Rapagucho. De hecho, creo que hablando sobre Spider-Man, mañana no. El año que viene está la segunda parte de Into the Spider-Verse. Pero el año que viene tira una piedra al mar, ¿no? O sea, hay mucho campo. En Marvel sí. Estamos muertos. En Marvel sí, yo no puedo hablar de Marvel. Yo te recuerdo que acabó 2019, o sea, acabó 2019 y nadie se esperó 2020. Bandolero en un mojón, las escenas se copiaban y pegaban constantemente. Ojo, ya hay eso, ojo. Ya hay pelea en el chat. Un técnica de Trapaguche. ¿Me estás diciendo ¿no? que Trapaguche no es el mejor personaje de toda tu infancia? ¿Buscaba una imagen de Trapaguche? Ponle. A ver si no se peta, porque he metido de mierda ahí. Me está ordenando el invitado, que bajo caído. Bueno, pero el invitado está aquí, para pasarlo. Por cierto, Leyana, la caja esa de cartón es una pantalla de un proyector. Pero es cuadrada, no sirve. ¿Por qué no? Nuestra casa es cuadrada. Pero la redonda. La resolución de hoy en día es rectangular. No se podría. A ver, se puede poner y se hace el rectángulo más chico que el cuadrado. Señores, Trapaguche fue un bandolero, torero y cantador andaluz. Este no me gusta los toleros. Qué buen currículum. Lo que te han dicho, Iván. Ya lo viste por el Sahin. Carrero, me comento un corte. Iván, marica, vaya. Sí, ese quiere pelea. Pero eso de tener marica como un insulto. Entonces, bueno, no sé. Tema este no tienes pendientes tú. Ya vaya ahí al cine seguro. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Quiero verme la semana que viene de golpe. Serán 5 capítulos. Me acuerdo de la otra parte, me la vino por la mañana. Yo he quedado con una de las que vino aquí al programa, con Paula GM99, que dice que va a ser en su casa, que ojalá que tiene una tele, que es increíble. Es increíble porque vimos la serie de Valeria y el documental de la chavala que has dicho antes, sí, en Netflix, en mi casa, en mi cuarto, con la tele de mi cuarto. Es como, mira, es lo que tengo, ¿sabes? Pero es que ya tiene un puto home cinema en el salón. ¿Qué pasa? Vamos a su casa y vemos a que se va a pegar la puerta de aparte allí. Se puede hablar. Se podría hablar. Se puede. Tiro de cine rompido mío. Así roto yo la pajarita. Pero la cosa sería verla entera. De golpe. Pero increíble, no son anime. El viernes salgo de trabajar a las 2:30. A las 7 cojo un vuelo a Barcelona. ¿Me dará tiempo a ver La Casa de Papel? Te digo, descárgatelo, o sea, Netflix te permite descargar el episodio, que eso pasa, en el móvil. Descárgate dos, porque creo que te va a dar tiempo en el avión, ¿no? Son casi 2 horas. Es una hora y 10 minutos.
Le puede dar tiempo a ver un episodio bien. Será un episodio nada más, ¿verdad? Pues descárgate dos por si acaso. Y bueno, yo creo que comiendo puedes ver el primero, el segundo y el tercero más o menos en el avión. Lo que te quede el tercero cuando llegues al hotel, o sea que se puede. Pero acuérdate del modo avión. Exacto, el modo avión que... Eso de Sí, hombre. No, eso da igual. Lo que me pasa es que en el vuelo hay mucho ruido y me rayo, pero lo intentaré. Claro, ponte auriculares y se puede, además es español. O sea, Yo te mira, yo en mi pueblo sabía no tener internet. Y cuando tenían defendiendo el móvil... O sea, este mi abuela no usa internet porque va a pararlo, ¿no? Pues creo que le va a costar más caro ahora. Sí, va a costar más caro, ahora más caro. Entonces, yo iba para allá con los vídeos de Netflix ya descargados. Me vi todo Breaking Bad en mi pueblo, descargado. Qué grande, tío. Y es la mejor serie que he visto en mi vida, Breaking Bad la categorizan como la mejor de la historia. Sí. Hombre, es que tiene una persona que es un profesor, que tiene la vida hecha, y cómo se corrompe, ¿no? Breaking Bad, ¿no? O sea, se está destruyendo. Porque no se sentía vivo siendo bueno. Tío, y al final dice mucho, ¿no? Dice, es que hice esto porque me lo pasé genial. Como, tío, es que eso ya... Buen anime Breaking Bad, dicen por ahí. Sí. Tenía tragabucho en escena. Ah, ¿sí? ¿Dónde? Para que Iván pueda hablar de él. ¿Dónde está? ¿Al lado de Iván? Al lado de Iván. Iván, tienes a tragabucho al lado. ¿Cómo? Hablemos de tragabucho. A tu derecha está... ahí en el suelo está tragabucho. Exacto. Ay, 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 ay. Esquizofrénico, ¿dónde? Tío, bueno, tío. Bueno, tío. Bueno, perdón, sigue. No, de verdad no he dicho nada. Te iba a interrumpir. En enero se estrena Shingeki, hemos dicho. ¿Shingeki? Se estrena... ¿Shingeki? ¿Shingeki? No te pases, de hecho. ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué está pasando? Ha dicho Shingeki, me de Shingeki. Cago. No, chi. Si no, los canarios no pueden decir Shingeki, dirían Jingeki. La verdad. La palma. Ya no me queríais como antes. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, imbécil? Yo, es que déjalo, tío, ¿qué te pasa? Después estaba también Morbius, que también sale en enero. Orellana. Te están cancelando, Orellana. Tío, pasa conmigo, hermano. Hostia, Orellana, hay una pérdida de Marvel que Dita. También... la... Bueno, espera, tú. Aparte de Morbius, que le has dicho, él sale el juego de Venom 2. ¿Verdad? Pero Venom 2, el de Venom, no Venom 2. No existe Venom 2, ¿vale? Venom 2, ver, el del juego de Play, claro. Pero es que también sale, claro, el de Spider-Man 2, que es... ¿Y lo ven? Y lo ves, ¿no? Bueno, por lo menos trailer tocho, ¿eh? De Insomnia. No te lo he contado, ni tampoco. Tengo en mi casa, no solo el Miles Morales, tengo el de los Guardianes de la Galaxia. Ojo. Te nota. Y cuando no quiero jugarlo sin vosotros. ¿Tú sabes que me da pena? En directo. Un día aquí en directo. Los intentaré. Sí, puede traer a ti. Por cierto, necesito opinión. Está de Black Friday ahora mismo la oferta, una capturadora de la marca del gato, que sabemos que es buena, que es en plan, imagínate que está la capturadora, pues tú la conectas HDMI a la Play, HDMI al PC y cable de corriente. No hay delay, es todo... No sé cuál es. Está preparada para Play 5, cuesta 180. Sí, pues sí, pues. Pensé de PCI Express, 400, una polla. Y te pide de gráfica la mínimo la 2060. Dios. ¿Qué cojones? No se va a grabar 4K. ¿Qué graba 4K? Miré la de 2K, que no merece la pena, porque es PCI Express 3. Y luego miré la de la que te estoy diciendo, la que es... Tú mete, la Play 5. Ajá. Play 5. HDMI a la capturadora. Uh-huh. HDMI al ordenador. Y cable corriente a capturadora y se acabó. Claro, tú lo que ves, la Play 4 se ve en el PC. Yo te pregunto. Sí. ¿Qué uso le darías? Por las noches jugar, pero estoy pensándolo, tío, porque... Ver, ¿para streamearlo o para Twitch? Claro, yo llegaría a mi casa, que nunca tenemos un horario de llegada concreto. No, a ver. La verdad es que, mira, cuando empezamos esto, yo decía a Orellana, algún día diremos, este día no se habla de trabajo. Y llegamos a ese día, los domingos no se suele hablar, no sé qué sea urgente, ¿no? Pues quiero llegar al día que yo diga, llegaremos a casa hasta ahora siempre. Es imposible. Es muy difícil, muy difícil. Pero sí que es verdad que me gustaría streamear de 10 y media de la noche a 12. Jugando, yo la Play. Yo diría, oye, voy a streamear este juego hoy. Lo digo por mi Twitter y a chuparla. Transmitir en Chaturbate es una buena opción. Yo te pregunto, ¿en ese sitio hay cosas obscenas? No sé qué es. ¿Chaturbate o en plan? Yo creo que estoy equivocado. ¿Rabo? No, sí, algo así. ¿Almeja? Algo así. ¿Eso hay? Sí. Entonces no se puede. ¿O se ha equivocado? Chaturbate no. Eso era Chatruler, pero en ese sitio no sé. O Mele. No me he equivocado, Iván. Pues ahí hay... No conozco. Pues... Conocía a Porchan, que es muy conocida también. Sobre lo del dato, pues yo diría que sí, ¿eh? Es que, a ver, no lo puedo comprar ahora. A ver, te has gastado... Me he gastado el 110% en este mes. Es decir, si... Bueno, supongo que el 100% es mi salario, me he gastado el 110%. Hostia. O sea, En fin.
Está en uno rojo. Ha dejado algo para una lagrimita de pollo. Para hoy ni de coña. Se ha puesto triste. A ver, no, pero el Black Friday está bien posicionado. Porque yo cobro la semana que viene el lunes. Entonces, el sufrimiento dura unos pocos días. Claro. Pero rezo para que la oferta siga en diciembre. Y la pillo, ¿eh? Me lo pienso, ¿eh? La pillo. Mira. Hay streamers muy interesantes. Ahí podéis mirarlo en directo. Pero coño, que va en serio, ¿eh? Hoy me he traído sin querer onda. Me he traído sin querer. Ya lo explico antes. Sí, sí. La cosa es que he pensado en que ya de hoy no traemos noticias ni nada relevante que contar. Yo tengo cosas que contar. Yo tengo cosas, ¿eh? Pues no lo uso. Hostia, mi trabajo. Las noticias. Ah, yo iba a decir, hay mucho mundo. Yo iba a decir de lanzar dados, ¿vale? Sí. Son 3. Seis. Otra vez el 3, tío. ¿Qué pasa con el 3 hoy, tío? Somos 6 personas. O sea, perdón. ¿Cómo? Somos 3 personas. Ah, sí. Está bien, María, ¿no? No, la verdad es que no. Somos 3 personas y son 6 lados. O sea, podemos poner. Tú eres el número 1, 2, yo soy 3, 4 y el 5 y 6, ¿vale? Entonces, sacamos una pregunta y se sale el 1, que eras tú. Joder. Pues, este y yo te tenemos que hacerte una pregunta comprometida. ¿Y de qué le preguntamos? Prohibido, dinero y sexo. Prohibido. No se puede. Como si queréis, ¿eh? Como la resistencia. La resistencia, prohibido, o sea, sexo y dinero. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Eso está pensando, ha dicho que no. No. MDR tiene ese. 4 cifras. No. 4. Más. O sea, 4 cifras de 0. 4 0. Ah, 4 ceros, eso sí. 2 cifras de 0. De su dinero. No digo más. Yo puedo decir que tengo. No digo más. 2 veces. 20 euros. No, tampoco tanto. ¿Tanto? Tengo. Boté unos 25 euros. Oye, pues mira, ya está mejor, ¿no? Mi padre han ido al pueblo y me han dado el dinero de mi cumpleaños y eso, de los familiares. Ah, coño, qué bien. No, es que estabas muy ahogado, ¿eh? En plan, y que salíamos a comer. Para mí 90 no es nada. No, no es nada, pero quiero decir que, por ejemplo, si un día salimos a cenar y son 6 pavos, pues te lo puedes pillar, ¿sabes? No, sí, eso sí. Porque salimos a cenar todos los días, ¿no te imaginas? Todo fatiga. No quería hablar de sexo. Podemos hablar de alcohol, que Iván tiene historias que contar. A ver, Iván, eso es viernes. Échate un poquito para trolear, un pelín. Ay, pero estás perfecto. Pues mi yo que me mareé de mirarte tiempo. A ti para allá, tío. No, pues tú no me mires. Ahí está. Y te hago así. Ojo, que invita a un que va, dicen por ahí, ¿eh? Iván, hablemos de alcohol. ¿Qué ha pasado algunos viernes? Aquí en Sevilla hay una zona, ¿vale? Que es la zona Río, la zona Capote, la zona PDA y la zona Embarca, que es la zona Embarca ya menos. Donde los viernes pasan cosas. Iván, cuéntanos qué pasa los viernes allí. Pues llevo tiempo sin ir, la verdad. Es verdad que llevas tiempo sin ir, pero bueno, tú como persona, pero, o sea, como persona no que has ido. Mi adolescencia, en plan, o sea, a partir de los 15 años, que fui ahí. Entre que más temprano, los 11, 12 incluso. Yo, por ejemplo, creo que ojalá hubiese ido con 16 años, porque me lo hubiese pasado porque muy bien. Porque o sea, es la mejor edad para ese sitio. Hablamos de que era. De 2010 a 2015 era una buena época, y 2016. Sí. Yo fui con 16 años y no me gustó, ¿eh? Pero yo, a mí tampoco me gustó al principio, pero hasta que, por ejemplo, yo cuando conocí a Iván. La conocimos. Lo conocí. Si no fuera por ese sitio, no estaría aquí. Lo conocí y estaba reventadísimo. A ver. Y, o sea, si estaba. O sea, ¿yo o el sitio? Aparte. O sea, el sitio, pero. No, coño, te digo porque estaba súper bebido y me daba miedo. Yo, ¿qué le pasa a este? Y fíjate, con el día, un Iván potente, ¿sabes? No, porque es la edad. O sea, esa edad es la. ¿Cómo? Hostia, lo que están diciendo. Uy, técnica, lo que están diciendo. Que una fiesta mañana. Iván, dime, si solo tendría que ir a una fiesta, ¿a qué fiesta de Sevilla tendrías que ir? O sea, si me invitaron a una fiesta. Sí. Hostia. Están abriendo discotecas otakus. O sea, en plan, temática otaku. La discoteca, bueno, a mí me. La seta hace. Sí, fue en la seta. ¿Olía bien? Pues sí, olía bien. Bueno, fue el puñazo. Sí, yo qué. Te lo prometo. Sí, sí, sí. Yo ese hombre mi ídolo con el apacho, tío. Que te lo prometo que fue el puñazo. Y estuvimos ahí con él, hablando. El nota decía, ¿qué decía? Algo de los mostes. Ah, el nota traía el moste de mango, que todavía no se estaba vendiendo aquí. No sé dónde coño lo compró. Y tú probaste y te encantó. Sí, sí, yo lo me dio a beber de su lata. O sea, se puede decir que indirectamente me he besado con el puñazo. Es como decir que, bueno, podemos contar historias de que indirectamente tú y yo hemos follado. Eso se va a guardar para la tumba. Eso no guardamos para la tumba tú y yo. Historia. Ah, vale, sí. No, tú lo sabes el tiempo. Sí, yo me la sé. Pero no lo. El trasfondo. No, eso no sé. El lore oficial. El lore. O sea, el lore y yo, de. Y si le hablamos a puñazo, a ver si se viene el día.
Pues se puede decir, porque no sé qué está haciendo ahora. La verdad. ¿No la juramos? Sí, porque no, se habla puñazo. Ricardo. Le pregunto en directo. Oye, Ricardo, Ricardo. Ricardo habla, Ricardo. Enucha, guarro. Enucha habla, Ricardo. Mucho niñatillo por la zona de Río. Yo solo conozco la calle Betty de hace 5 años, la Alameda. A ver, ahora sí hay mucho niñato. Antiguamente no. La Alameda ahora cambió, es lo que poco. Hay. No puedo ser racista, pero es la verdad. Más y menos. Menos. ¿En serio? No, vale, es está ahí Nucha. Nucha, háblale a Punyaso, el youtuber este que eso. Mezcla la música. Pues eso, ¿qué te pasa, Radio? Pero bueno, yo me voy a poner a hablar de vuestra vida. ¡Que vaya la mierda! ¡Mierda! ¡Gilipolla! ¡Vete ya! ¡Imbécil! ¡Subnormal! Lo siento, técnica. ¡Vete al rast! ¡Capullo! Tiene que mirar los vecinarios escuchando los insultos. ¡Soplapolla! Ya me deja Rita. Tampoco. ¡Hostia! Pues te va a decir a Inuchero, le habla a Dios, Puñazo. Se va a taponar los oídos. Eso suele pasar a ti. Sí, yo le he dicho que hable a Puñazo. Inuchar, vete a Twitter o a Instagram. Ay, mierda, Dios, y háblale drama. A Puñazo. Punyaso. Era con S, no con Z. Con S. Con S. Puñazo. Le gusta el gazpacho y le gusta hablar de su abuela. Yo, que el gazpacho está rico, eh. Está de puta madre el gazpacho, la verdad. Que no, que me lo lleva, para que lo mire. Cabrón. ¿Eh? ¿Que se ha suscrito? ¡Pepota! Hay que invitar a Pepota. A Pepota aquí, tío. Mira eso, por favor. Yo lo voy a tirar, pero es que tengo un cliente. ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¡Háblale tú! ¿Quién es? Cabrón, fuera coña, háblale ya. Desbloquealo, ¿qué ha dicho? Empezar, ahora por buenas tardes. Bueno, te da dile hola con un símbolo de exclamación al final. ¿Qué es un símbolo de exclamación? ¿Lo has dicho en serio o no? Iba de coño. Ahora te toca a ti. Tú eres el siguiente. ¿Qué dice? Que no digas nada. Tú esperas que te responda. Vale. ¿Tú cómo hablas con una chica? Estoy trabajando, chavales. Espera que ya habla. No sé hablar con chicas, la verdad. Pues lo peor es que se la une. Toma. No, dicho no se llama cliente. Sí, pero últimamente he hecho un censo. ¿Fotopollo cliente? ¿Fotopollo cliente? No. Tengo no, una pequeña no. pregunta, bo. Como sea una fotopolla pequeña, no. Si fuera tu último día de trabajo, ¿lo harías? No, una fotopolla no, pero pasar enlaces de vídeos absurdos, yo soy lo que más, la cosa más absurda que te han preguntado en el trabajo recién? Nada, tontos, que te hablan desde clase y tal, en plan, me acuerdo un chaval. Que me habló, sí, me hablaron por un chat y me dice, hola, ¿tienes Instagram? Y ahora me habla otro de la misma ubicación y la misma IP y yo, está en una clase de informática. Pues el segundo que me habló me confesó que estaba en una clase. Dice, perdona, que estamos en una clase y tal, y se fue el otro también. Y era troleando. Será profesor, que es un trapecio para ser. Te imaginas que soy profesor y yo flipo, ¿Qué te digo? Sí, la IP, sí. Más, ¿no? Tengo una pequeña pregunta. ¿Sería posible ampliar la memoria RAM de los PC sobre mesas de HP? ¿Se perdería la garantía ampliar RAM y el disco duro? Oh, son preguntas potentes, ¿eh? Se pierde la garantía, nada más que ahora el PC se pierde la garantía. ¿Ya no? ¿Tú ahora mismo estás muy ocupado? No. ¿Me puedes hacer un sándwich de queso y mortadela? Joder. Hoy es el día. Porque contra la violencia de una mujer y están mandando a una mujer cocinar. ¿No te da vergüenza? No, cojones, este es mi amiga. En plan, si quieres voy yo, pero este está hablado ya. Este está hablado. Echa de copín, ¿es machista o no machista? Copín está. Técnica, una cosa, te he visto usando el móvil, ¿estás aburrido? ¿Cuánto aquí no, escúchame, si está aburrida tenemos que cambiar el ritmo. Si la principal persona que está es que aquí no se aburre... tenemos algún uniforme. Yo he intentado ser uniforme o con las noticias o con jurar o el dado, pero que no hemos sido uniformes con el tema de conversación. Yo veo que si la técnica se aburre es que no está. Oye, mira, pero así la técnica no sé, oye, no se escribe así. Joder, macho. Oye, que después me dice a mí. Después me dice a mí con el ala. No, pero que eso también. El ala separado. O sea, el ala. Yo siempre lo hago junto, no sé por qué. Tío. Va a venir Rajoy a pegarte. O sea, quiero que se llamen los miros, no sé pronunciarlo. ¿Y de hecho? Sí. Sí, porque el chorizo para la basura. El chorizo va para la basura. Entonces, yo propongo. Hostia, de espectador, esto que es, estamos locos. Yo propongo, mira, os podemos jugar con el dadito. Vamos a jugar con el dadito, venga. Venga, Iván. Ya me has preguntado. Venga, pues ahora tira otra vez el dado. Ahora para que salga otra vez. Vale, recordemos, vale, vamos a tirar el dado. Si sale el número 1 o el 2, va a ver. ¿Cómo? ¿Solo quieres uno? Sí, uno, porfa. Espérate, Orellana, me pregunto una cosa por el chat. ¿Tú quieres algo, Fire? Yo te quiero a ti.
para siempre. Chupala. Hoy no vamos a hablar. Oh, mira, hoy vamos a hablar de nada. Hoy vamos a hablar de ti. ¿Quiere Iván usar? Darío. Hostia, hostia. Hoy vamos a tirar un dato, vale, vamos a tirar un dato, chavales. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¡Deja de interrumpirme! Vamos a tirar un dato. Si sale el número uno o dos, el uno o dos, le toca a Iván hacer una pregunta polla. Para ti. ¿Cómo es que pregunta polla? Bueno, nosotros te haremos una pregunta polla. ¿Puedes quitarlo de ¿puedes dejar la pregunta y quitarlo de polla? No. El profesor se ha enfadado. Después, de el 3 o el 4 va a ser una pregunta para mí. Y el 5 y el 6 va a ser para Anfira. Aunque esté trabajando, se va a ver obligado a responder. ¿Vale? ¿Quién tira el dado? Tíralo tú, que ha sido el primero. Eso está en el suelo, ¿eh? El 4, ese soy yo. Pregunta Orellana. Pero, a ver, a ver. ¿Qué disfruta? Me ha prohibido hablar de. De sexo, como dices, de dinero, que no tengo. Y de novia. Tampoco se puede, ¿no? Joder, tío. ¿De feminismo? Tampoco. ¿Cómo es eso? Tú no eres Fran Moreno, ¿no? ¿Esa es la pregunta que me tenéis que hacer? Ay, venga, no, venga, pregúntale, Iván. Bueno, eso me... ¿Cómo fue no la primera cita? No, pero eso no se puede decir, Javier. Claro, aquí tiene que ver con chicas. Si a ella le da igual, te lo cuento, si no. Bueno, has dicho que no estoy hablando de chicas, pues sí, pero de chicos. Sí. ¿Te has besado alguno con un chico? Un pico barra lío. Yo sí. Ahora ya no, pero bueno, sí, porque yo tengo que hacer pro... de mierda. Es verdad. Es gracias a técnica, el ensayo mea. Sí, por un reto le di un pico a un amigo. ¿Qué tal fue el pico? ¿Lo conozco? Sí. Era un pico que no me gustó, porque era un labio muy rugoso para mi gusto. Hostia, tú me cuentas tanta historia, pero no sé quién era, tío. ¿Quién es? No lo voy a decir el nombre. O sea, ustedes dos lo conocéis, pero no voy a decir por su intimidad. No sé, lo menos quiere. Ah, ya sé bueno, quién es. Y si me lo... Fue la misma persona que yo le di un pico, ¿no? Hostia, no. Creo que yo sé quién es. Indirectamente tú y yo no hemos dado un pico. Guay, y indirectamente Iván y yo. Hemos follado. O sea que indirectamente no. No, no. Casi, lo sabes. Aquí se puso un lore muy grande. Indirectamente Iván ha hecho sexo anal. No, sexo oral con Orellana. Espero que no salga un fanfic de esto. Estoy... Oh no, tío, esto es como cuando salió el fanfic de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Que sacaron un libro y yo. Se puede tirar de la coleta. Ya no. Sí, malísimo, Ya está por tu pelo, cabrón. Pero te prometo que no te voy a contagiar. Técnico, te quiero. Si te contagio, no vienes a trabajar y cobras. Pero no vengo en dos días. ¿O tres? Seguramente. Venga, Iván, tío, otra vez. ¿A qué se va? Se va. ¿Cuándo? Pues porque, mira, hoy hemos echado a Ricardo del programa. ¿Te habéis echado? Bueno, se ha ido él. Será en el furbo. Está en el furbo. Entonces, la siguiente es la técnica. Y la siguiente, pues nos pegaremos Oriana y yo a ver quién sobrevive. Entonces, ¿quién? O sea, si la técnica se pone aquí, ¿quién se pone ahora? Pues te va a tocar a ti. A mí se me pagan juegos de chingo. Ojo, profe, ¿puedes decir las preguntas del examen de matemáticas? Eso. Pues mira, va a entrar a suma. ¿Vale? ¿Vamos? Sí, va a entrar en una suma, pero dentro de una ecuación de segundo grado. ¿Vale? Y también te voy a poner ecuaciones de un grado con sus denominaciones y numeraciones y va a tener que hacer mínimo con un múltiplo para después conseguir el numerador y tener la solución. Y podemos dar clase, comprar una pizarra aquí. Empezamos a dar clase. Con lo que nos ha gustado poner. No, o sea, pero este de rueda. Mínimo con un múltiplo entra seguro, eso ya con tu edad debería haberlo dado. A mí me costó eso. Me costó porque tenía una profesora, una hija de puta que. El multiverso de Orellana y yo. Ojo, Y si ese día no tienes lengua, te voy a meter una frase para que saques. No, pero. El tiempo circunstancial, pero vamos a volver. Hay que volver al tema, Tira todo. No sé, bien, mire. Ojo, pues no sé, condición. Que pregunto yo otra vez, si pregunto yo. Entre los dos lo acordamos. Vale, sí, sin dinero. O sea, no hablemos de dinero. De todo lo demás, sí. Va, me mojo. ¿Sexo y dinero o no? ¿Sexo y dinero o no? Vale. O sea, normal es sexo y dinero. Bueno, aunque de. No, de sexo y dinero no. Sí, meterlo en un compromiso. No, no metáis enfregado. Pero como metáis enfregado, la culpa es vuestra, no es mía, ¿eh? Yo soy víctima, soy víctima. ¿Qué opinas de Irene Montero? No, eso no es mejor. No, eso. Es que lo, voy a decir lo que opino, de verdad. ¿Qué opina usted de mi sede de guardar? Que este año le van a dar 500 millones. No. Espera, es una pregunta de verdad. Es que. Sí, es una pregunta de verdad. No, ya está hecha la pregunta. 532 millones para ser exacto. El año que viene. El año que viene. Le van a entrar. ¿Cuándo son las elecciones? Han aprobado los presupuestos hoy mismo. Joder.
el PNV, no, el Bildu, y Esquerra han aprobado los presupuestos porque sí. Sánchez le ha propuesto a Esquerra, en plan, es que no, Esquerra le ha propuesto a TSOE que las plataformas audiovisuales, audiovisuales como Netflix y Amazon, esté el catalán. ¿No está? No está el catalán. Pero eso no depende de la empresa y no del Estado. Claro, el Estado, puede, yo, ¿no? El Estado creo que puede obligar. Si Netflix no quiere, que te puede obligar. Uf, el Estado puede obligar. Veo... Bueno, Netflix también se puede ir, en España. Pues adiós Netflix España, a verlo en portugués. Ya está. Y creo que en el País Vasco han pedido más dinero, por supuesto, para... Lo que he visto que en el País Vasco han pedido que la televisión vasca, en un canal infantil, llegue a Navarra. Sí, sí, también. Eso lo van a abrir también. Y también he visto que... Hostia, ¿qué era, tío? No me acuerdo. ¿Y eso era? ¿Qué opino de los 500 millones de euros? 532 millones para ser exacto. Para el Ministerio, del Ministerio de Igualdad. De Igualdad. Sí. Yo he visto una, o sea, he visto una lista en plan en Sevilla de todos los años. De todos los años de. ¿Han dicho algo en el chat? ¿Cómo han puesto? ¿Qué han dicho? Están Orellana, que han expulsado temporada. Ah, que te quieren expulsar. Oh, pues, ¿qué me quieren expulsar? ¿Yo mismo? Pues, no podemos hacerlo, ¿no? ¿Cómo te Orellana se te expulsa a sí mismo? ¿Cómo? Orellana. ¿Cómo te Orellana se expulsa? El foco. ¿Cómo Orellana se va, tío? Pero no podrás hacer eso. Moreno, yo he votado. Ahora veo a Orellana y decir, ahí van. Tienes que poner el sándwich encima de los cables. Ya, del bueno, ¿cómo ponéis las patatas? ¿Cómo ponéis las botellas? Yo no sigo. No, se ha metido la polla para adentro. El micro que sí se cae. Si te metes últimamente la polla para adentro, siempre no tengo polla. No tengo polla, por eso voy a hablar ahora del Ministerio de Igualdad. Para que la gente como yo esté representada. Mira, yo estoy a favor de una cosa. Bueno, varias cosas, ¿no? Estoy a favor de que haya dinero público, ¿no? Para que venga el gobierno a una empresa y diga, oye, tienes 10 hombres que trabajan contigo y solo 6 mujeres. Si entran 4 mujeres, te damos una ayuda para que las contrates. Ahí sí. Oye, tienes una empleada que está embarazada, pero hay una ayuda del gobierno, están esos 532 millones de euros, que te vamos a pagar el salario de esa empleada para que no pierda el trabajo. Ahí sí. Sí, pero o sea, tú sabes muy bien que no va. Pero sé muy bien que no va a ser para eso. 500 millones no van para eso. Lo sé perfectamente y eso es lo que me cabrea, que se apruebe. A mí me gustaría que esos 500, o sea, que no 500 sé. Millones, Bruno, mucho más, se fuera para la educación, para que se diera programación. Pues, por ejemplo, ¿sabes lo que tienen que hacer? Para nuevas tecnologías. Cerrar la televisión pública. Cerrar rete. No, pero cerrar de la televisión, no por internet. Radio Televisión Española. Exacto, que no la se llame. La 1, la 2, 24 horas. Que ya no se llame televisión, que se llame stream. O sea, por internet. Que sea por internet. La 1 stream. Es que es mucho más barato, tío. Que tener ahora todo ese. No, es que es mucho más barato por internet, no me rayéis. Sería acceso porque sería una televisión pública en un sector privado. Será un canal, ¿no? Por así decirlo. El canal RTV. Y... Pero en un sector privado. En un sector privado que es el internet, claro. Claro. Pero bueno, el ver eso es gratis. O sea, Netflix no es gratis, por ejemplo. No. Pero ver eso, pues sí sería gratuito. Es lo que veo, ¿no? Al fin y al cabo, yo por ejemplo hace poco vi la serie Grasa y la vi en PlayZ. Y PlayZ es gratis, porque lo hemos pagado todos, ¿no? Es un momento que me están hablando. No me están hablando. Entonces, ¿qué opino del Ministerio de Igualdad? Pues mira, opino que habrá que esperar unos meses a ver si se hacen las cosas, porque lo mismo se hacen, quién sabe, lo mismo. ¿Qué han propuesto? ¿Qué quieren hacer? El Ministerio de Igualdad no ha sido nada. No han dicho los objetivos ni nada. Dicen contra combatir la violencia de género y ya está. Violencia de género. No sé, o sea, para ello la violencia de género será... No sé, no sabe. A ver, es un tema que hay que solucionar. Y España es un país que cuando hay violencia de género se vuelca muchísimo. Igual que en Estados Unidos cuando es lo de el black... Uy, no vaya por ahí. Bueno, pero quiero decir que ese movimiento no vaya también por ahí, que es muy activo en Estados Unidos. Igual que aquí... Estoy detrás de cámara, pero me voy a cagar, ¿vale? ¿Vas a cagar? Sí. Y creo que a lo mejor lo puedo hacer a mí. No hablemos de Baile Mate porque... Ahí puedo aportar datos, sí, la verdad es que sí, pero cuando hablamos de Baile Mate, BLM... Oye, ¿y por qué no cuentas tú algo? Ya que estás aburrida. ¿De qué? Vamos a tirar un dado. Si sale un 1 o un 2, nos cuentas algo de tu día a día. Si sale un 3 o un 4, nos cuentas algo de tu futuro. Y si sale un 5 o un 6, nos cuentas algo del pasado. Pasado, presente, futuro. Memorizaré bien la... Intentaré memorizar la leyenda, ¿vale? Mira, 1 y 2, presente. 3 y 4, futuro. 5 y 6, pasado. ¿Vale? Ahí va el dado. ¡Ojo! 4. Futuro. Futuro incierto. Futuro. Nuestra técnica hoy en la vida es un carnaval. Nos contará su futuro. De próximo, lejano o muy, muy lejano.
¿Qué nos dirá nuestra técnica? ¿Estará lista para dar el paso? ¿Estará Orellana cagando tranquilo mientras escucha el streaming de fondo desde el móvil? Está pensando. Nuestra técnica está cual chica en su habitación, sin zapatos, encima de la cama, ya que tiene los pies recogidos encima de la silla. Y no le da el calentado, pobrecita, pero es que no tenemos más. Y apuntar calentado a los enchufes no es buena idea. Me gustaría tener un taller. También puede hacer una pregunta. Os ha dicho que quiere un taller. ¿Un cuéntanos taller? Un poco sobre ese taller. Como que el chat, pero si no están diciendo nada. No, no. Que preguntaran algo de ello también. Ah, vale, que creía que hubieran dicho algo para el chat. Pero bueno, sigue técnica hablando. Me gustaría tener un pequeño taller de manualidades. Manualidades, cuéntanos un poco sobre esas manualidades. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Hice un grado superior de cerámica artística y también hice escultura. Me gusta la joyería artesanal, sobre todo pendientes y collares, y además de eso me manejo con madera. También hago ilustraciones y... ¿Se le escuchará bien? Sí, yo creo que sí. A ver, vamos a hacer la comprobación en directo. Se escucha bien. Vale. Un poco para en alejado. Dicen que se escucha... Pues va a tener que acercarse ya un poquito. Se te escucha como que estás muy lejos. Hostia, no, es que... Vale. Me acabo de dar cuenta cuál es el micrófono de Iván. Espérate, vale. Voy a... Que suba el micro, vale, sí. O ahora me caigo solo. Que no, ya voy. Vale, ¿el mío es el 4? No sé. Hostia, pues sí, el mío es el 4. Vale, técnica, ya puedes hablar. Habla. Ya está, simplemente tener un espacio agradable en el cual desarrollar mi creatividad. Nuestra técnica. Nos ha contado en directo, ¿eh? Se ha abierto el corazón a nosotros aquí en Twitch. Porque dice que le gustaría tener un taller, iba a decir en directo, ¿vale? Un taller que se podría hacer streaming de eso, ¿eh? Tú con una cámara, se te graban las manos y empiezas ahí a tope, ¿no? ¿No lo has pensado nunca? Sí, pero no sé cómo conectar la cámara del teléfono a... Porque lo haría por el móvil. O por el PC y usas una cam, que lo que hace es apuntar a la mesa. Está complicado. Actualmente, mi cam. ¿Tienes un trípode bueno para móviles? Sí. Pues con el trípode apunta desde la app de Twitch se puede hacer directo en el móvil. Y tu móvil es bueno. Sí. O sea, tu móvil es potente. Además, enlazando el móvil con el PC. Pues, claro, lo he hecho con mi móvil y se ve putísima madre. ¿Tú quieres dar salto a eso? ¿Te gustaría hacer streaming de esas cosas? ¿De manualidades? Sí, me gustaría, sí. ¿Te podrías hacer un horario por las mañanas? Sí. Oye, pues mira, si quieres, yo empezaré por YouTube. Con vídeos normales. No sé qué decirte. ¿No? Es que el streaming lo veo ¿Vosotros me veréis hacer manualidades, chat? Es verdad, chat. Veríais a nuestra maravillosa técnica haciendo manualidades en directo. En su canal de Twitch, no en el nuestro, ¿eh? O sea, ya hablamos del suyo. Estamos haciendo promoción del suyo. Bueno, no sé si. Oh, nos estamos aquí abriendo, ¿eh? O sea, estamos aquí contando un poco. Cuéntanos, Iván, cositas del pasado, ¿no? Cositas que te han hecho cambiar o cómo ves las cosas para el futuro. Seguro que hay gente que le interesa, te dice una cerveza posible. Gracias, cerveza. Yo mientras escucho la copa te veo. Pues mira, también está muy bien. Es verdad que Inuchar escucha la copa en el coche. Hostia, pues antigua, ¿eh? Bueno, antigua y la ser también. ¿Qué pensáis sobre los hombres que, bueno, dicen que el género masculino necesita una cueva para él mismo para organizar sus ideas y reorganizar su mente? ¿Qué pensáis de ello? Pues puede ser. Dice Black Carrero que te seguiría hasta el infierno. Y aquí dejo a Iván contigo solo, porque me han hablado por el trabajo. ¿Tú qué piensas, Iván? ¿Tú consideras que tu cuarto es tu cueva? ¿Tu lugar seguro? ¿Mi cuarto? Uh-huh. Sí. Bueno, porque estoy 24 si está ahí. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu cuarto? Creo que la parte del PC. La parte del PC y la cama. ¿Te gusta tu cama? Sí. ¿Te gusta dormir? Hombre. Sí, la verdad que sí. A veces me he dormido más de 7 horas. ¿Cuál es tu videojuego favorito actualmente? Hostia. Diría que Far Cry. La saga Far Cry es mi favorito. O sea, el juego de mundo abierto, creo que a mí me encanta. Bueno, también el juego de simuladores también me encanta. Sobre todo del camión, el Pablo lo conoce mucho. Sí. Mucho. Y el de aviones también me encanta, la verdad. Los aviones a mí me gustan mucho. ¿Te gustaría viajar a algún lado? Sitio que no he viajado, Japón. Y diría que Rusia también me gustaría, ¿verdad? ¿Tienes cositas de Japón en tu cuarto? Cositas de Japón. Uh-huh. Yo qué sé, figuritas. Sí, tengo figuras de algún anime y eso. ¿Te gustaría tener más? Nada, lo suficiente.
Tengo el cuarto muy cargado ya. Uy, el mío. Estoy peor. ¿Consideras que inviertes bien tu tiempo día a día? Actualmente no tengo mucho tiempo para los estudios porque estoy ya estoy terminando, por suerte, por fin. Pero estos 2 meses son muy intensos de estudio, sin parar. O sea, hay días que me ha costado, yo que sé, a las 2 a las 3 y despertarme a las 7 de la mañana. ¿Crees que los estudios te están quitando la vida? No, porque no es permanente, o sea, es momentáneo. Pero se prolonga en el tiempo, ¿no? ¿Cómo? Se prolonga en el tiempo. Claro. O sea, tengo 21 años y todavía me queda nada por delante. Con tus 21 años, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Pues no tengo un objetivo ahora en mente, que es el coche. O sea, ahora mismo en mi cabeza es el coche. Que quedan muy pocos meses, la verdad es que tengo muchas ganas. O sea, que desde pequeño siempre me gustan los coches, tener un coche, Iván, conducirlo y eso, pero... Una pregunta para ti en el chat. ¿Recomiendas el Euro Truck Simulator 2 sin volante? Es decir, ¿es muy diferente la experiencia con volante que sin...? Lo he jugado con teclado y con mando de Play 4, que es compatible, y con equipo también. Es cierto que con volante es comodísimo. Y con teclado y volante, pues a la hora de girar y eso, pues se te puede ir un poco mal el camión y eso. Pero por lo general, yo me lo he pasado bien jugando con teclado y con mando. El otro. Yo termino entonces. ¿Se podéis hablar ustedes? ¿O no termino? Orellana, ¿quieres que te haga preguntas? Sí. Vale. Sí. Estaba hiper sedo. Por cierto, después de las preguntitas, abro mi sección de hoy. Bueno, vale. Yo te he visto la polémica, me ha entrado hambre y ganas de tragar. ¿Qué polémica? Y he comido y después tragar. ¿Tiene miedo a las polémicas? ¿Por qué te da miedo a las polémicas? Mira, pues sí, se metió en una pelea. Puedo decir... pelea? Ah, la de Twitter. ¿Cómo se está? Mira, no me gusta meterme en polémica, y más cuando nuestra intención aquí es ser personajes públicos, porque es lo que vamos a llegar así y es lo que nos estamos proponiendo. Porque la gente no sabe lo que significa democracia, ¿vale? Sí, eso es muy importante. Democracia y respeto, vivimos en una sociedad que da asco, moralmente hablando, porque o opinas como uno o eres un facha o un comunista, da igual. Da igual. Quiero decir, vivimos en una situación polarizadora, tóxica y antidemocrática. Por eso es antidemocrático. Es tóxico. Entonces, yo cuando yo opino algo, ya sea sobre las mujeres, los reyes, la bandera, lo que sea, da igual. Cualquier gilipollas. Que mi opinión es una más, al fin y al cabo, broma de todo el mundo. Pero yo como estoy aquí en pantalla, me pueden sacar de contexto. O dice la otra mitad de la población, ¿por qué tú estás en contra de esto? Pues no te sirvo. Pues mierda, A veces yo pienso que a veces... Tienes que defender tus ideales. Sí, bueno, personas yo defiendo mis ideales en una mesa de política o con mi voto. Yo no tengo que convencer a nadie. Sí, pero tu voto no va. Yo sé que yo en un tiro puedo hablar. Pero sé que con mucha gente, sobre todo gente de Twitter que no tiene amigos y no sale a la calle, no se puede hablar. Entonces, prefiero hablar un tiro antes de dar un mensaje a un público que no sé qué le va a llegar. Sí, ahora sí. Ahora sí, pero yo suponte que un día llegamos, ojalá, 100.000 suscriptores en YouTube. Y dice, bueno, vamos a explorar un poco este canal. Y el 25%, y vamos a decir eso, y el 25% te encontraré. O sea, da una opinión 25% o más. O más. Y eso, eso le pasa mucho al Chocas. O sea, el Chocas tiene mucho problema con eso. La tortilla con cebolla sí me gusta, y eso sí lo defiendo a muerte. No me gusta con cebolla. Sin cebolla. Pues fuera del programa. Eso no, que no, lo necesitamos. Bueno, pues solamente voy. Lo necesitamos para calentar asiento, ¿no? Y por eso no me gusta meterme en temas polémicos a nivel de algo público. O sea, si estoy con un amigo o con familia, sí, pero... ya con familia no. Yo sé que con gente de confianza. Gente claro, confianza, pero con una persona que no conoces es complicado. Sí, y este... O sea, tienes que ser muy sutil, por así decirlo. Cuando invitamos a Álvaro Leal y le entrevisté, dijo eso, de que el problema actualmente es que uno da un mensaje y cuando tú envías un mensaje hay un receptor, dijo él. Pero es que actualmente hay muchos receptores y tú no sabes quién le va a llegar el mensaje. Además, esos receptores son muy extremistas, además. Están muy políticos. Sí, a lo que yo me refiero, sí. Porque yo sigo a gente de izquierda y de derecha y contrasto ideas y me lo paso genial. Pero después le al típico tonto que se cree feminista por criticar a los hombres. El único polémico que voy a decir. Pues es un hipócrita. Es un hipócrita. Porque maldad también en las mujeres. Y decir que no hay maldad en las mujeres, eso es machista.
Y es una de las pocas cosas que voy a decir. Pero que hay mucha política y mucha mierda. Y no me gusta meterme en debate con gente que ni conozco. Y te sé que no le voy a cambiar la opinión. La cuestión no es cambiar la opinión. La opinión es compartir tu opinión. Sí, o que reflexionemos, él y yo, pero es que sé que no. O sea, nunca he cambiado la opinión del oponente. Yo puedo hacerlo, pero si la otra persona no va a reflexionar. Se va a cerrar y ya está. Eso es lo problema, se cierran mucho. Y por eso no... Sin cebollita, por eso, sí. Este sin cebolla. Efectivamente, así es toda la gente de Twitter. Si no te gusta la cebolla, te hace... Bueno, de hecho, la gente en Twitter se pelea porque te gusta más el frío que el calor. Y... No sé. Bueno, dilo Twitter o puedo decir YouTube o Instagram. No, pero Twitter sí es verdad que es como... Twitter es anarquía. Twitter es lo peor. Entonces yo prefiero no hablar de polémica. Twitter y que Ricardo y Fira están de acuerdo conmigo. Con la cofre. Al Chenique me gusta responderle mucho. El Chenique es lo más... El otro día le dije a llorar y lloraría. Yo tengo que decir, tío, ese tío lo odio. Más. Sí, ¿o no? Hay gente que... ¿Quieres invitarlo a Chenique? Ya, pero... A ver, quieres invitarlo por el meme, pero es que en verdad me cae mal. Pero es que no sé qué le pasa a hacerme la lo cabeza. Lo que pasa es que lo ves y da pena. A mí no me cae ni bien ni mal. A mí me no cae por las cosas que pone. Que pero vamos, que a mí el 90% de los políticos españoles me caen mal. Eso también es verdad. Porque se lo han ganado. No puedo otra cosa. Ahora, la gilipollas esta que ha sacado el libro. De la del Partido Popular. La Cayetana Álvarez. La Álvarez, sí, sí. La Rubita. ¿Esa tía no había movida? ¿Que había hecho algo? Esa se fue del Congreso. Esa era diputada. Y se fue. Hostia. Y era la más dura. Esa era la del MAS. Incluso hay gente que decía que era de Vox, pero no era de Vox. No, esa tía. No, esa creo otra. Que ni es española. Fuente. Es argentina, creo. Sí, es argentina. Fuente, esa sigue estando en el PP, pero o sea, tiene otro cargo. No sé, algo sueño, no sé. Pero sigue en el PP. Y yo, pues, después de esas cosas, me gusta informarme, pero no me gusta hablar de ella. En público. ¿Por qué? Porque es rubia. Porque es mujer, no es por eso. Entonces, así te decís, tenés que darme tú una pregunta y tú quieras. Tú me conoces bien. O sea, que no me vas a hacer ninguna pregunta, lo prometí. 50 cosas sobre mí. Deja venir que no me cae bien. Ahora un video. Puto Nesquik. ¿No te gusta Nesquik? Yo soy más de Nesquik que de Colacao. Yo siempre pienso como que el Colacao es para pobres. No sé por qué. Pero es que. Colacao es para pobres y el Nesquik para ricos. Siempre lo he dicho así. Luego estoy yo que veo batido de fresa. No. Ya está, salió. No, que fuera hace frío. No, pero vaya. Era un meme, no. Que no iba en serio. Pero si lo comprarme antes de estar con alguien clasista. Ay, ustedes se lo han clasista, dicho, ¿eh? Dios mío. El tema de Casado que ha ido a la misa esa, ¿qué crees? Es verdad, la misa de Franco. No sabías eso. No jodas que ha ido Pablo Casado a la misa de. Ha ido una. Ha ido. ¿Qué coño hay sin querer? Espera, a ver, explicar. ¿Quién entra a una iglesia? Tenía un evento en Granada. Con un mito con el. En Juan Marín y eso. Y después tenía una misa en una iglesia. Y al parecer, esa misa iban a la misa de Franco. Y él puso en Twitter, no lo sabía. Ah, es que no sabía, no lo sabía. Pero y era una misa de Franco. O sea, el cura habla de Franco. ¿Y quién iba a eso, tío? ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Quién fue a esa misa? Pablo Casado. No, pero quiero decir que aparte de él, gente más gente del PP. No jodas. No todos. O sea, Juan Marín no ha ido, pero Casado y algunos más consejeros suyos han ido. Pero, dice, no lo sabía. Bueno. No lo sabía ni todos, ellos tampoco lo sabían. Claro, se ha hecho esta foto, yo creo. Y se ve en la puerta de la iglesia, aquí no es papel, sino otra persona con el bracito levantadito, no, cantando canciones. Yo veo absurdo que haya entrado sin querer en una misa para Franco. Pero es verdad que hay que ser tonto porque no. Se está haciendo mala propaganda, a lo mejor, ¿verdad? Porque no le conviene ir a una misa y te se hace foto con los notas. Hizo foto con chavales allí en la misa. Sí, sí. Y se me había trazado una foto. Yo creo que no le conviene a este hombre ir allí, no sé. Yo creo... No es de eso, además. Yo creo que sí fue sin querer. Yo voy a decir que fue sin querer. Sí, fue sin querer. Estúpido, pero conociéndote con una casado como es de... Nada, te metes ahí. Muy débil. O sea, que hay gente tonta en política, pero tan tonta, no sé. No sé. O sea, es mierda para sí mismo. ¿Sabes que le van a esperar por ahí los tiros o los de izquierda? O sea, yo creo que ha sido sin interés. Pero absurdo y ridículo como dice yo Benetti. Ya está, no me meto más por el micro. Conociendo a Casado como él. Bueno, te voy a preguntar la técnica cositas, ¿no? ¿Qué piensas de la gente clasista como Iván? ¡Wow! Pues, ayer le envié un mensaje a la gente que fuera al LOL y te pone easy porque son clasistas, porque son unos soplapollas. Iván era un guarro. ¿Qué? Tienes que tratar a todo el mundo por igual, tío. Esa es la verdadera igualdad, tío. No, todos por igual. Te da ejemplo con nuestros actos y no con nuestras palabras, tío. Ya te puedo decir aquí, pobre de mierda.
Jorge? Tampoco. ¿Quieres ver la Caixa? A ver, tú tienes más dinero que yo, obviamente. Es que me gusta el Colacao de marca blanca, a ver, de hecho. A ver, yo no a mí de marca blanca, pero por ser ecológico. A mí también me gusta el Colacao, me gustan las dos cosas. Pero yo por meme, yo por... De clasista ni nada. Sí, sí, gracias. Parece que el Colacao de marca blanca parece más Colacao que el Colacao normal. Sí, y este además Nesquik también, a diferencia del Colacao, se disuelve con leche fría. Por eso yo prefiero Nesquik. Porque yo me tomo la leche fría, no caliente. Ah, yo prefiero, yo depende. O sea, en verano fría, en invierno caliente. Sí, es lo típico. Sí. Yo algún día me levanto y a las 7 de la mañana de no frío y me preparo mi Colacao calentito. ¿Y tiene que ser Nesquik? Sí. Porque, ¿y cómo sabe el Nesquik caliente? Está bueno, sabe igual. El problema es cuando tengo Colacao y hace frío, porque mi padre lo compra y ellos compran aleatoriamente, un día Colacao y otro Nesquik. Y cuando toca Colacao y yo quiero leche fría, una putada. Estoy ahí dándole vueltas. Hay un tip. Calculando el efecto Colioli. Tips, ojo, tips. Hay tips para que el Colacao no tenga que estar removiendo 80 veces. O sea, primero echas el Colacao antes que la leche. ¿Vale? Luego cuando metes la leche... poquito a poco vas metiendo la leche y vas removiendo mientras lo llenas. Y por último, para que no quede la capa de arriba así, como que está arriba todo el Colacao, levantas la cuchara y en el borde de la taza remueves para que eso baje y ya. Vale. Ya no hay grumo. Yo tenía otra táctica que es echar muy poca leche, porque si hago eso, muchas veces el Colacao se queda en la parte del vaso de abajo. Sí, hay que remover bien. Entonces primero echo un poquito de leche y después Colacao. Y mientras echo la leche lo remuevo. Así, así, así. Y después salir como un batido tu potente. Eso me enseñó mi padre. Sí, también es una buena técnica. Para estos tipos de Colacao lo bueno es un vaso de tubo largo y grande. ¿Y qué opinas del Colacao Turbo? No sé. Mucho anuncio, pero al final no salió lo importante ahí. No, tampoco. Gente en monopatín. Es cierto, hay muchos premios en estos de los Colacao, ¿verdad? Muchos tipos de premios ahora. Casco. A mí me gustaban los cereales antiguamente. Bueno, y la galleta y de todo, en verdad. Se nota de mostrar en Risi. Pero antes los cereales te venían con un disco de que era un juego de ordenador. No sé si habéis tenido de eso. Sí, sí, ¿el de dinosaurio te refieres? ¿A la de dinosaurio? De todo, había juegos de todo. De dinosaurios, Que habían que eran unos niños caminando, pues un juego tipo. Es antiguo, de hecho. Un juego tipo plataformeo que eran de niños que tenían que pasándose fases. Que era de jungla y esas cosas, tenían que ir saltando cosas. Creo que me acuerdo. Yo tenía, de hecho, el juego del Colacao, lo tenía yo. El juego del Colacao. Sí, sí. Yo me acuerdo que venían, también muñequitos. Y yo lo que hacía de pequeño, abría las cajas y sacaba muñequitos y llevaba el muñequito. Pero de todas las cajas, Qué hileradísimo, ¿eh? ¿En serio? De pequeño. Entonces, ojo, ¿no? El rosco de Reyes le metí la mano para sacar al muñeco. No. Es el mayor delito que ha hecho. Recuerdo de Vietnam. Pero son pequeños, yo tenía yo 8 años. Y la cedrón de mis padres. ¿Alguna vez habéis comido un regalo de rosco de Reyes? No había poda. Comido, se lo habéis tragado y lo habéis tenido que cagar. Dile acá. Ya no se vende, estaba feo, aunque dijeran en los anuncios que se ve igual. Anunciaba un bicho parecido al Jar Jar Binks. Qué mal me cae. Eso es, ¿eh? ¿Jar Jar Binks te cae mal? ¿Jar Jar Binks? No sé, pero me da mucho cringe. Dice que era el verdadero señor oscuro. Sí, pero no pienso que era. Es un Lord Sith también. Sí. Casualmente me tiene Star Wars. O sea, me tiene entera. Esta semana. En verdad no dijiste, creo. Ahora voy por Rogue One. Ayer me vi. Ayer me vi la de Han Solo. Eso no me la he visto. Pues está muy bien, mértela. ¿En serio está bien? Es más, a mí me gusta. Sale... A mí me ha gustado. La historia está muy bien hecha. Está muy bien, a mí me ha gustado. Hostia, joder. Sale actor de Matanza. Mm. ¿De Clone Wars te lo has visto? ¿La serie animada? De pequeño me lo vi, pero una parte, pero... Los primeros meses que salió, después ya. Pues míratelo. A partir de la cuarta temporada se pone potente. ¿Sí? Sí, la tercera... O sea, las tres primeras temporadas son anacrónicas. Se muere un personaje en la primera tercera sale los primeros. Pero a partir de las 4 se pone ya potente. Claro, tuvo una semana muy intensa de Star Wars. O sea, estas últimas semanas intenso Star Wars. Intenso. ¿Y ha ido cronológicamente o ha ido desde los más antiguos? La primera, segunda, tercera. Y después, tercera, Han Solo. Han Solo, ahora Rogue One. Después de Rogue One, la cuarta. Sí. Y después de la sexta, Mandaloriano. Eso es más largo, pero. Pues ni tal vez menos. Pronto se va a traer la tercera temporada, pero... la serie de los una serie también de... ¿Hay una serie de los Ewoks?
Sí, era de animación. ¿Sí? La intro a tu épica decía: somos los Ewoks. En el bosque nos encontrará. Hombre, del año 85. Somos los Pues debería estar. Debería estar, es del año 85. En el bosque nos encontrará. En verdad, lo de los Ewoks no me gustó mucho porque los rebeldes ganan gracias a los Ewoks. Tío, tirando piedras contra los AT-ST, tío. Eso era súper. Eso no me hizo mucho. Es como el rasco, palos y piedras, literalmente. Sí. Era palos y piedras, tío. Y los noté luchando. Eso no me hizo mucha gracia, cosa como son. Me está trolando un cliente, Me está trolando. Te has salido los Ewoks. Te lo confirmé ayer, grande. De hecho, lo voy a buscar, que yo tengo a ti. Disney Plus. ¿Tienes Disney Plus? O será mi antiguo móvil. Yo tengo Disney Plus. Era mi antiguo móvil, tío. Yo tengo Disney Plus. Ah, no, ahora tengo. No, tengo el. Ok, vamos a buscar la serie de los Ewoks. ¿Tendrá copyright de inicio? Sí, ¿Lope? Tiene copyright. Lo que tengo aquí copyright. Y ya es de Disney, ya no hay más, ya no hay escapatoria. Ahí se nos cierra esto. Disney no, Disney. Ewoks. Somos los Ewoks. No sale de Disney. Ewoks. 1985, Star Wars Ewoks. Ojo, vale. No. Oye, técnica, ¿tienes a mano ya mi foto? Porque ahora habla ya de lo tuyo. Que de lo mío. Lo mío. Queda, todavía queda tuyo. Bastante directo. Seguro que quieres pasar lo tuyo ya. Es que quiero explicar y por qué me he cortado la mano. Hay que mirarte si corta. Ese. Lo quiero mirar, pero es que hasta que no tenga mi sección no me lo miro. ¿La tan puta mujer me No. No. Pues yo sí. Nada de corte. O sea que si me quito la izquierda, hago como en One Piece, me pongo aquí una metralleta. Me pone mal. Ay, qué bueno. La técnica está asusta de mí porque estoy resfriado. No, que no me gusta que se hagan daño, no me gusta que caigan enfermos porque los quiero. Pero ¿qué culpa tengo de que caigan enfermos? Querer a las personas eso. ¿Qué culpa tengo? En mi casa estoy abrigadísimo, ¿eh? En mi casa estoy abrigadísimo. ¿Cómo te falta comer más sano? Pero si es lo que comí ayer, tío. Ensalada. Aparte. Me están tocando el nabo. No jodas, yo, Iván, aquí no, cabrón. Toda la barriga. Esto es el nabo, o sea, esto es la barriga. El pezón, esto no es el pezón. ¿Sabes lo que ha pasado, Orellana? Que yo creo que fue el lunes. ¿Qué pasó el lunes? El lunes estaba yo, era el día de cambiar la sábana y abrí la ventana, todo el rollo. Y mi madre se fue, entonces si mi madre se va de casa, yo dejo la puerta de mi cuarto abierta. ¿Para qué coño voy a cerrar si estoy solo? Uh-huh. Y la ventana estaba abierta y estaba toda la corriente, entonces. La corriente influye. Porque si estás en mi cuarto con la ventana cerrada, o sea, perdón, con la ventana abierta, pero la puerta cerrada, se está perfectamente. Yo te digo, ¿tú puedes hablar de lo tuyo teniendo clientes? Voy a esperar un momento, que hay aquí un gilipollas. Entonces, ¿vale? Que vuelvo al general, ¿no? Claro, tú bueno. Tenlo todo preparado y ya lo que habla Orellana. De Star Wars, ¿qué quieres saber? O sea, yo te digo a ti todo, ¿eh? ¿Todo? No todo. Tengo un amigo mío que sabe más que yo. Pero te digo cosas. Yo me he visto todo Star Wars ya, ¿eh? Menos la serie de los Ewoks. Pues la veremos, ¿eh? Dime si es canon. Sí, eso se va a ver. Bueno, ya tengo serie para desayunar. Antes que viene, se ve. Yo que me empecé el otro día a los Simpsons. Y no vea. En plan, cuando ceno almuerzo, me dio un Disney Plus, lo pongo. Pero lo antiguo, tío, el episodio antiguo. Primero, primero. Y yo de loco, ¿eh? ¿Cómo está eso? En plan, cuando el perro sale primero del sí. Perro. Cuando roba la cabeza. ¿Te acuerdas cuando roba la cabeza? ¿No te acuerdas de eso? Sí, te acuerdas. ¿La cabeza cuándo? Cuando va. Me he visto hasta el tercer episodio. La cabeza de Jerry Springfield, se la lleva, la guarda. ¿Te va, ¿no te acuerdas? Pues es muy antiguo, sí. O sea, eso lo he visto en la tele. Pero no lo he visto ahora. Me he visto otro primer episodio de los Simpsons. De la cabeza es el quinto o sexto, no guardo. Es horrible. Y yo, pero en aquel momento eran. Eran canónicas, ¿no? Tenían. Sería un hilo, ¿no? Argumentar los Simpsons. Yo creo que ya no lo siguen, ¿no? No, ya no lo sé. Que a Homer se le cortó los dedos. El tío este se convierte en un medio alien. No sé, ahí ocurren cosas que. Como la aventura. Y en el capítulo ocurre muchísimas cosas. Y en el capítulo ocurre muchísimas cosas, que es un hilo muy, muy largo. Y ahora. Y hace. Me gustó mucho uno de cuando yo era chico, un episodio que era especial Halloween, que estaba centrado en Freddy Krueger. Ahora mismo estaba tratando el más actual, que era como que se comían a los niños en el colegio, algo de eso. Pero antiguamente, cuando yo era chico, vi uno de Freddy Krueger que era el. El jardinero. El Willy se llamaba, ¿no? Sí, Willy. Es el pelirrojo. ¿Qué? Ah, que cuando soñabas, ¿no era así? Se mataba, sí. Hostia, me acuerdo, no me acuerdo. Estaba muy guapo, tío. Sí, no me acuerdo. Que se murió quemado durante una conversación de padre. Un lore muy extraño ahí. Estaba muy guay, tío. Y se levantaba un niño ahí con la de esta raja y yo estaba muy puto.
Pues no sé, muchos capítulos de Simpsons, no sé, me gustan mucho, pero no sé cuál es de cuál es mi favorito, la verdad. ¿Hay tanto? Dicen que ya ha perdido la calidad, ¿no? Los Simpsons, que ya no es tan bueno como antes, dicen. No, el humor ya no es. Es más, el humor que tenía antes, es cierto que antiguamente los Simpsons tenían un humor así negro, a veces lo tenían. Ya no lo tienen. Ese ya es. Pero para de la humor... familia lo conserva, por ejemplo. Y South Park. No, bueno. Y South Park. Bueno, Padre Familia, me acuerdo que vi un episodio que dice, cortaron el episodio y dice, aquí ya no se hace más broma sobre los reyes, no sé cuánto. Y digo, muy loco, mira, han evolucionado en eso. No, pero South Park sigue, ¿eh? Sí, y que sí. Además Hark. Llevo un tiempo sin subir de capítulo. Y Big Mau también dio caña, ¿eh? Un poco. Big Mau ha dicho cosas antifeministas y de todo. Me gustaba más South Park, South Park era más... Yo de South Park nunca lo he visto. Vétela. Vi un fragmento de que el padre se sentía delfín. ¿Cuál? El padre se sentía delfín, el único que he visto, de South Park. Pero South Park es más... Es... Si lo de un americano, más le hacemos más, era porque es una crítica totalmente a la sociedad americana. O sea, es representante de la sociedad americana. La de Face Family es como esa. Esa escena estaba muy guay. Hace años que es una mierda, joder. ¿Cuántas temporadas te has visto tú, ya Benetti? O sea, ¿tú en qué momento dejaste de ver los Simpsons? Me pregunta, porque yo lo dejé de ver cuando mis padres ponían las noticias. Es verdad, eso pasaba. Cuando quitaron los Simpsons en Antena 3. Sí, cuando fue lo de Cataluña. Casualmente fue ahí. Yo creo que tuvo algo que ver. Sí. Fuera broma. La no, sede, no, fue ese puede día. Que la sede estuviera allí y la cambiara. La sede de Antena 3 está allí. Puede que sí, ¿eh? Es que puede ser por eso. Claro, ¿no? No, sí. Cuando pasó lo de Cataluña, lo de los Nutsur, ese rollo, los Simpsons se cambiaron a niños. Ya no en Antena 3, nada. Ya fue en plan, pues. No veo los Simpsons ya, así nunca. Pero lo ponen en Neox y es como... Ahora que tengo yo Movistar Plus, pues la veo en Fox. Bueno, en Neox se veía... Bueno, creo que se sigue viendo Shin-chan, ¿no? Sí, Shin-chan, por la mañana tempranito. Eso es una maravilla visual, ¿eh? Eso, antes, eso me acuerdo, antes de ir a clase, ver Shin-chan o Doraemon... ¿Te acuerdas? O en la 4 salía Dragon Ball y la Pantera sí. Rosa, tío. Por la mañana antes de ir a clase también. Y yo, era una locura, era... Y a clase sabiendo que Namek se iba a destruir. Yo, es que eso, Juana. En unos 5 minutos de varios episodios. Suena. Sí, será gloria, ¿eh? Sí. Luz, fuego, destrucción. ¿Cómo va a llevar con la gente? Pues nada, tengo aquí un gilipollas, a ver si se va y ya está. Pues si os apetece, pues podemos. Ya no hemos quedado un porro sin conversación. Podemos seguir un porro otra vez con el tema de. Del dado. Ya me da miedo, ¿eh? El dado ya. Vamos. Técnica, tú vas el número 5 y 6, ¿vale? Yo. El dado, sí. Uy. Que forma parte de nosotros, aunque no quiera salir en cama. Ay. Siempre es laísima. La técnica siempre es la nuestra, chavales. Ha faltado 2 días porque estuvo mala. Mi pelo es una nube ahora mismo. Es verdad, es un dato muy importante. Soy un nube. Lanzo, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Queréis tocar nubes? 4 al palo. Soy yo. Soy un auto. ¿Soy yo? Soy un auto. Pero pregunta. ¿Qué marca de calzoncillo estás usando ahora mismo? Kelvin. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo he puesto antes, ¿no? Uy, uy. Me he duchado. Ha habido mamoneo. Creo que ahora ya nos oculta algo, ¿eh? Kelvin es la marca china de Calvin Klein, ¿no? Calvin Klein, ese era. Calvin Klein, como la canción del chino y de todo. ¿Cuál es esa? No. ¿Tú no escuchas esa canción? Esa época... ¿Ese 2018? 2018. Esa y había más, ¿no? Para mí 2018 fue ayer, ¿eh? Es que mira, nuestro final de 2017 y 2018 fue caótico. Fue cuando Iván y yo empezamos a descubrir el mundo post-droga. Sí. Fue fue ahí cuando dijimos, vale, hay ciertas personas que no tenemos que volver a ver. No, más que no. Y hay ciertas personas que quizás merece la pena acercarse, ¿no? Gente de Río. Gente de Río. Y gente que no. Y gente que no era. No. Hay gente que se ha quedado en nuestra vida. Y gente que no, que se ha descartado, ¿no? Es gracioso porque hemos preguntado por los calzoncillos de Orellana y hemos acabado hablando. Iván pues y yo, o sea, yo ya no me acuerdo. Los bajos fondos de Sevilla Este. No te creas, era fuera, ¿eh? Iván es de un pueblo, no es de Sevilla Este. Sí, sí, sí. Porque Sevilla Este es una ciudad, o sea, eso va a empezar. Es una ciudad, aparte de Sevilla. Tiro. Aprovecho ahora que voy a decir una cosa, que cuando yo tenga el coche, quiero ir al pueblo de Jabeneki. Anda que no, sí, ¿eh? Sí, 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 ahí iré a tu pueblo, Jabeneki. Ahora nos invita a un pescadito frito. Cuando yo tenga el coche, y... ¿Tú solo? Pues sí, venga conmigo, pero también me hace un yin y yo solo también con el coche. Iré con él a tu pueblo, oye, venir. Iremos. Porque cuando tengo yo el coche, quiero hacer un montón de citas. Aquí hay muchos sitios, de verdad. Número 6.
preguntado a nuestra técnica, señores. ¿Qué le van a preguntar a nuestra técnica? Hoy, en la vida es un carnaval. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? La película favorita de Cop. ¿Anime o no anime? Todo. Todo vale. No anime. No anime, ojo. No anime. Película porque de actores. Este anime, ojo. Ahora es cuando dice 50 sombras de Grey. Repúsculo. Los tomates torrente. Asesinos. Tomates. Van saga, ¿eh? Me encanta la saga Torrente porque no me gusta me el pescadito frito. Super identificado. Pero a comer habrá que ir. Pero unos calamares fritos sí. Creo que 50 sí, que pescadito frito, pero. No me acuerdo bien si es curioso o raro. Curioso. El curioso caso de Benjamin Button. Hostia, ah, esa es muy buena. Esa es mi primera favorita. Me gustaría volver a verla porque la vi en religión por la cara y no me acuerdo muy bien. Qué buena clase. Ojo, el tiranosaurio azteca, ¿eh? Sí. ¡Asterrex! Cuidado esa, ¿eh? Lleva la española allí y se encuentra un T-Rex. Y luego sale el actor que está en Shannon. Ojo, ¿eh? Sí, por la broma, ¿eh? ¿Tienes frío, técnica? Estoy bien. No, en serio, ¿tienes frío? La dio nerviosa. Solo tengo que estirar las piernas un poco. Pues tírala. Ya las he estirado. Pataleado. ¿Pero tienes frío? No, estoy bien. Vale, vale. No, en serio, que si tienes frío se comparte el calentador, ¿eh? Vale, gracias. Si la miramos entre los tres, a lo mejor nos dice la verdad. Estoy incómoda. Dino. A duro poco. Mentira, pero. Pues tira otra vez. Cuatro, joder, otro bello, tío. Estoy pensando, pero no se me ocurre. ¿Cuándo te vas a comprar el rastro? Ya me lo compré, acuérdate, no me funcionó. Se compró dos veces. ¿Y el GeForce Now qué? ¿Cómo? Sabes que lo de GeForce Now, ¿no? No. Ahora vez lo ha utilizado seguro. GeForce Now, ¿no? Es como un Netflix, pero de juego. De juegos. Y juegas por internet, entonces tu procesador ahí no está haciendo gran cosa. Yo probé con el Rust, se abre en muy pocos segundos, totalmente. Claro, es que no usa disco duro tuyo. Yo no creo que utiliza el internet, va, como yo vi por cable. Claro. Va. ¿Jugaste con Darío? ¿Eh? ¿Con Darío? No, Darío no. Yo es que hoy instalo el Rust. ¿Cómo? ¿Has instalado? Ya ven X, no me ha dado tiempo, solo he puesto Windows. Pero sabes en cuanto, mira, estaba escribiendo un tocho de WhatsApp mientras estaba Windows 10. No había acabado y ya se había instalado. Joder, me tardó a mí, ¿eh? Con el cable puesto de. No sé cuántas gigas, eran mucho, 600 gigas. 600. ¿Cómo que 600 gigas? Sí. ¿Qué es 600 gigas? Internet. No, 600 megas. Ah, 600 megas. me rayó yo. ¿Era aquí Google o qué? Yo podría hacerlo, perfecto. Pues GeForce no puedes utilizarlo. Comprar el resto de Navidad. Este, lo malo es que este al día solo puedes jugar una hora. A no ser que pagues al mes los 15 pavos. Que no sería mal porque puedes jugar Cyberpunk. Aviso. A todo lo que tú quieras. Es que a ver, yo te digo. Mierda, eso no me llama la atención. Tío. Pero si jugamos todos, sí. Pero es que me da pereza reiniciar el servidor. Y por eso me he hecho un Minecraft, tío. Pero es que el Rust. Es lo que es coger una piedra y reventar y ir durmiendo. Sí, yo que te revienten a ti, tío. Pero es lo que es ver que hay una pelea y que Iván vaya para la pelea. Es que eso es lo peor. Y ahora ahí lo peor que Iván no lo matan. Y que le pego. O sea, que se pega un sea Darío y el amigo. Sí, o pero sea, yo. Que estábamos en el Rust. Una casa. Aquí una colina. La casa normalita, dos plantas y una azotea. Esa casa no se me olvida. Y había aquí un casoplón super blindado. Super blindado, ¿vale? Donde estaban los famosos portugueses. La gente, hostia. Tenemos un vecino que hablamos con el vecino y decimos, oye, queremos plantarnos aquí, no vale mal rollo. Dijo que vale. Nos plantamos con el vecino. Y nos dice el vecino, cuidado que hay unos portugueses aquí arriba. Los vimos una noche. Disparando. Y el Iván, en vez de esconderse, está en la azotea con un arco. Pero es que estaba, o sea, en el otro punto de la montaña, literalmente. Sí, el Iván en plan. Pero que me estaban disparando con armas de fuego. Sí, sí, que tenía. A ver, si yo sé que el juego me va a brindar momentos potentes. Sí, a mí me ha brindado momentos muy. Que ya te digo que tampoco me llama. Nunca se me va a olvidar. Yo no me gusta empezar el de nuevo la semana, tío. Que estamos afuera de la puerta de la casa. Pablo quiere construir a lo alrededor. Sí, yo que... con caballo, empieza a disparar. Pero vienen unos notas y ahora me mata. ¿Y qué pasa? Que yo tenía dos sacos de dormir. Uno. Es como la cama en el Minecraft, ¿vale? Uno en la casa y otro fuera. Fui fuera, los notas pasaron de mi cuerpo. Cogí una maza de hierro, ¿vale? Me acerqué a uno de ellos, pero se la tiré en plan así. ¡Fa! Le dio en la cabeza y lo mató. Lo que pasa es que luego se dio la vuelta a los otros dos y me reventaron, ¿no? Pero, hombre, esa satisfacción. Ese momento del tío volando te gustó. Pero yo estaba flipando y...
¿Qué quiere dar la cabeza ya? Me quedé hasta aturdido. Al final entraron en la casa y entraron cosas. Yo es que estoy a favor. Mira, pero es que en todo ese caos Iván apostó por el diálogo. Iván habló con los raideadores, porque nos estaban raideando. Vine con C4. Exactamente. Habló con ellos y dijo, oye, entra, pero por favor no nos matéis. No nos mataron, pero nos robaron todo. O sea, era morir o eso. Perderlo todo o morir. Entonces cogí ahí todas las cosas, lo ponía ahí en el inventario. O sea, perderlo todo o perder las cosas, ¿no? O sea, incluso para también la casa. Por eso desde ese momento yo estoy a favor de... No, aparte de eso, de hacer murallas. De coger un recinto pequeñito, yo qué sé, imagínate, una zona muy pequeñita que esté murallada. Eso no es mitología, eso es más que mitología. Pues así es. Es muy parecido atrás, sí, sí. Creo que ya puedo hacer mi sección porque el subnormal se ha ido ya. Sí, se ha ido. ¿Está hablando de nosotros? El subnormal se ha ido. Y yo es que odio... Hostia, ¿qué es esto de draft? Vale, ya. Puedo, técnica, puedo. Tú me dices, técnica, yo no veo la pantalla. Tú me tienes que guiar a tope. Vale, chavales. Me he hecho un PC nuevo. Hoy he conseguido hacerlo, he tardado toda la mañana y parte del mediodía. ¿Vale? Porque me ha pasado esto, técnica, para que se vea la GoPro. GoPro de la derecha, creo que se llama Orellana, ¿no? O Franny. Me estaba tirando, señor. No sé ponerme de esa tu GoPro. ¿Qué tal? ¿Se ve? Sí. Esto me ha pasado, me he cortado la mano. Pero bueno, tengo varios mini cortes también, o sea. Pero me he cortado seriamente, o sea. Me he vacunado, ¿no? De repente, me vi un trozo de piel encima de la placa base. ¿Qué cojones es esto? Y sangre, yo. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué pasa? ¿Tan gordo fue? El puto disipador me rebanó la mano. Vale, y ahora voy a contaros la historia. Story time. Con arroba @franci_orella, @ivanphoenix. Detrás de la cámara con @cop_saurio. Y yo @enfirex. Aquí en La Vida es un Carnaval contamos el story time de cómo un disipador en un PC me reventó la mano. Técnica, puedes poner la foto del disipador, pero en la caja. Que se vea en la caja. Que la gente lo vea. Que vea cómo es el disipador. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Poco. Tú lo puedes ver, ya. Ahora te va a poner la técnica para que veas. Estoy viendo, de verdad. Y el stream, bro, el stream ya ha empezado. ¿Quién te ha dicho eso? Un tal Jonathan, no sé quién puede ser, la verdad. Hostia, a mí también me ha hablado. ¿Quién será ese, tío? Está en pantalla, ¿no? Vale, ahí podéis ver la caja, podéis ver un objeto bastante grande, ¿de acuerdo? Y es grande. Sí, si hablamos que una cosa, si esto es la botella de agua, pues hablemos de que es de grande como el micrófono. O sea, para que veáis la comparación, ¿no? La grande. Con la base y todo. Entonces yo veo esto y me dice Iván, es muy grande, yo, nada. Es la caja, lo abrí, de hecho, así a simple vista parecía normalito, vale. Tocho. ¿Puedes poner, mientras hablo, la imagen del procesador, la placa base, memoria RAM? Vale, pues son cositas que... El procesador era un Ryzen 9 5900X. Está el 5950 que tiene más de 12 núcleos. Más de 12 núcleos, Orellana. A mí ahora mismo está hablando... Pero de gráfica... Tu ordenador tiene... Tenía gráfica incluida. No sé. Recién no tiene. Sí, tiene gráfica. Tu ordenador tiene 4 núcleos, Orellana. ¿Y cuánto tiene el otro? ¿Qué otro? El que tú has dicho. 12. Orellana tiene 4 núcleos solamente. Un i5. Yo tengo un i5. 7 núcleos mío. ¿Cómo hace 7 núcleos el tuyo? Mío tiene 7 núcleos. ¿Y un i5? De novena. ¿7? De novena. ¿Los i5 de novena tienen más núcleos? Pero se ha agotado la media. Tiene 7 o 6 núcleos. Tenía. Es que además, este. Además, lo pone ahí en el administrador. El portátil es de séptima y tiene 4 núcleos. Oh, perdón, tiene 7 núcleos porque es un i7. O sea, 8, no quiero decir. Pero mira que si tiene. Pero sí, Orellana está flipando. Voy a contarle un poco. ¿Qué se ve en pantalla ahora, técnica? El Ryzen. El Ryzen, pues eso. Estamos hablando del. Hay dos empresas de procesadores que tú conoces, AMD e Intel. Sí, eso sí. Hasta ahí sí yo. Pues entonces, yo me he pillado en concreto. Joder. Ah, no, mira, este no es. Vale. Susto. Yo me he pillado el Ryzen, de acuerdo, de AMD. Porque lo que quiero es potencia, Orellana. Ya te he dicho muchas veces que me quejaba un montón de los tiempos de renderizado. Porque para que te hagas una idea, Iván, cuando hacíamos aquí las entrevistas editadas, por cada fragmento de 20 minutos yo tardaba en editar 2 horas. Pero sí, porque 2 horas porque había que cortar y tal, pero que había segundos en los que yo estaba esperando, porque la vista previa había que cargarla, y eso era procesador, no era tarjeta gráfica. Porque yo antes tenía Intel, ¿no? Yo tenía un i5 de cuarta generación. Hostia, dolor de pecho. Orellana, de 2014. Y el mío, ¿vale? De 2017. Sí,
Sí, pero ¿cuál es? El i5-7300 y pico. Yo es para entender las referencias y las comparaciones, ¿sabes? Sí, sí, el mío era... No entiendo de número, pero sí entiendo de calidad. Mira, más fácil. El mío era un i5-4600 y el tuyo era un i5-7300. Ordenar no tiene gráficos, no tiene gráficos. No tiene gráficos, pasa que el Ryzen... O sea, sí, pero eso aparte. Claro, pero eso que es un proceso, pero la gráfica... Pero es que el Ryzen trae sus gráficos. Una GTX polla. No está mal la de Orellana. Creo que una 1050, no sé. ¿Por qué la mía? No sé. ¿Qué ocurre? Técnica, ¿podemos poner la foto de la memoria RAM? A la orden, jefe. Vale, memoria RAM. Orellana, hay varias velocidades. Uh-huh. Aprende. DDR3, que es la antigua, y DDR4, que es la que se está usando. Hay más. ¿Vale? DDR4. DDR2. Bueno, ponen DDR, ¿no? Sí, DDR, pero bueno, es la 4. ¿Qué pasa? La velocidad que tiene esa memoria RAM, aparte de los gigas, porque el giga tiene 16 cada tarjeta, o sea, son 32 gigas lo total, que le he puesto. Eso, Orellana, puedes tener Photoshop abierto, Premiere, lo que tú quieras a la vez. Y el RAS. Y el RAS. Sin problema, Orellana. ¿Y tú le pones las dos tarjetas? Las dos le he puesto. Claro. Puedo poner 4. Más adelante se le voy a poner. ¿Tu placa cuánto soporta? 128. Pues eso, métele. Entonces, ¿qué ocurre, Orellana? La velocidad es de 3600. Mi velocidad antigua era 1300. Hostia. Que de hecho, lo que pasa es que está. Lo triplica. Lo triplica. Luego, puedes poner el disco duro. Que no sé qué imagen de disco duro he puesto. Disco duro. No, soy inmortal. ¿No? ¿Es inmortal? Seguro. Sí. No os peguéis, Que estamos hablando de informática. Mira, ¿ves el disco duro, Orellana? Hay que estudiar, Son dos discos duros los que ves ahí, ¿de acuerdo? Sí. El de abajo es como el que yo te regalé. Uh-huh. Un disco duro SSD de 2,5, normal, vale, que va a ser para juego, como comenté con Iván. Uh-huh. Y el de arriba es el cheto, Orellana. Uh-huh. Es un M2. Es así. Sí, es algo es así. Es así. Es como un body. O sea, es mucho más pequeño. Es más pequeño. O sea, de largo es algo así. Es como así de ancho, sí. Pero de altura es como el body. Totalmente. Vale. Y una burrada. O sea, tiene un tera, los dos tienen un tera, uno está para juego. Bueno, uno no es que sea para juego. Ojo lo que voy a decir. Voy a estar a los juegos en el C. Y el D va a ser para todo lo demás. Que si vídeos, que si fotos, que si mierda. Que no quiero un juego, lo desinstalo. Se me va a instalar muy rápido con el M2. ¿A ti no te ha pasado en Steam que tarda una vida en actualizar un juego? El Counter Strike, no sé por qué. Pues mira, tarda no por el internet, por el disco duro. A mí me tardaba por el disco duro. También sin internet tampoco. Bueno, pues internet es bueno. Steam a veces como... Como el culo. Pero si te para, si pones a mirar la barrita de Steam, sí. En verde el internet y lo otro es el disco. Sí. Y el disco donde fallaba yo. El RAS, actualizaciones de 100 megas me tardaban 20 minutos. ¿Qué dices? Amigo. ¿Qué dices? Cuando se te descarga entero y el 70% restante es el disco duro. Ya se acabó, Orellana. Ya se acabó. Yo te puedo decir, te hablaste este juego y lo juramos. Y lo hago. Y, lo en y si no tengo sitio, aunque un terabyte de sobra, si no tengo sitio lo que hago es desinstalar otro juego. Ya está. ¿Y qué pasa con...? Lo de sobra del otro ordenador, ¿qué pasa? Va a ser. Yo tengo. Que por cierto, no lo voy a poner en venta, pero estoy buscando a alguien que lo quiera. Disco duro HDD de 1 TB. ¿No puedo añadírselo al tuyo? ¿O? Puedo añadírselo, pero de momento no voy a hacer. Pero bueno, tengo uno antiguo, de 2010. Quien quiera guardar mierda, lo ofrezco. Es de 1 TB. No, 1 TB soy. Para guardar mierda, lo tenías ahí. En plan, toma. De hecho, está sin formatear. Hostia. Foto de WhatsApp, pero. Y pelis. Y la contraseña de lo nuestro. ¿Te imaginas? Está ahí dentro. Sí, sí, todo está ahí dentro. No, está en el C. El D también guarda cosas. No, pero el D no tiene nada. Si guardas programas ahí, los registros están guardados ahí. En el E, que era otro disco HD, yo tenía juegos. Ahí jugué el Age of Empires y todo eso. Pero volviendo al tema, técnica, vamos a pasar a lo importante. ¿Me puedes decir los títulos de las imágenes que vienen ahora? Tienen los montajes, la placa base en uso, la placa base normal, la torre. ¿Puedes poner placa base en uso, por favor? Placa base en uso poniéndose. A 5 lo dice King Obscuro. 5 joya. Diga joya. Vete a jurar torrente, guarro. Ahí podéis ver, Orellana. Eso es la placa base de la marca MSI. Una placa base muy cómoda, por cierto, pero que me acojonó. ¿Sabéis lo típico de los ordenadores que sobresale en la caja? Que es para poner los USB, el cable de internet, los jack. Vale, dije yo, esto no cabe. Lo pongo, porque te hago una idea, Orellana. ¿Hay una foto de la torre abierta por ahí? Tienes una foto de la torre, no sé si abierta. No, pero creo que la torre es en sí, plan... Sí, está abierta, ¿no? Sí.
Es la placa base. No. Sí. Son la placa base. Sí, es la placa base. No, pero solo los ladrillos. Claro, esa no. Puedes poner... ¿Qué títulos hay? Placa base normal, placa base en uso, procesador normal, montaje, montaje 2... ¿Puedes poner uno. Montaje 1? O sea, montaje normal, quiero decir. A la orden. Montaje normal. A ver normal. Si es esa la que yo te digo. Sí, creo que sí es esa. Esa, vale. Sí. Está bonito. Tú imagínate, ¿no? Que pongo la placa base y eso que sobresale Orellana... Uh-huh. No sobresale, porque no cabe. Y no puedo seleccionar, ¿verdad? Y solo había que apretar. En plan... Y yo acojonado, ¿sabes? Pero eso a las 10 y media de la mañana que empecé yo a desmontar el antiguo PC, limpiar las piezas, que traigo las piezas. O sea... Ojo. Traigo las piezas, ojo, el rastrillo... Solo tendré que hacerlo yo dentro de unos días con mi SSD, seguramente. ¿Por qué traes piezas, tío? Porque no son bonitas. Las quiero en casa, tío. Te las van a robar, Broxton. No hay sitio. Te las va a robar, mira, va a venir el Manucho. ¿Te va a robar? Va a venir Blas Carrero. Va a venir Blas Carrero. Carrero está ahí. Hola. Manucho se masturba mucho, ¿eh? Y Nuchara ha canjeado cánticos. Oh. Cánticos, tía. Qué mal día. Venga, Briana, canta. Sí. Pero qué canción. Ahora voy. Me ha dicho que canción. Cuando zarpa el amor. Ahora voy. Mía, mía, quien lleva el timón. Hola, y cuando sube la marea, ahora solo pasa. Te amo. Puede ser mi gran noche. Peren, ven. Vale, chavales, un bossy. Unboxing. ¿Quieres que ponga a generar? Por favor. A la orden. Unboxing de tomate. Técnica. Qué buenos tiempos, Rayo. Te he traído folletos. Que te gusta. Patelea. Hostia, se ha roto uno. Bueno, Un grupo de Halo, ¿eh? Sí, hay cosas, para que luego lo vea la técnica. Pongamos violín triste. Una cosita aquí rota. Mi antiguo disco duro SSD, ¿vale? Comprado. Es que esta es la GoPro. Comprado en el año 2015. No, 2014. 128 GB. ¿Cuánto? 140 euros. 128 gigas. 128 gigas. 140 euros, porque era la época de los SSD. Esto, Orellana, es lo que te regalé, pero de más gigas. No, por nada. 120 gigas. Fíjate, ¿eh? Qué cosa. Qué siguiente, bonito. Técnica. ¿Y si la abrimos? En plan, en la carcasa, a ver lo que hay dentro. Por lo bicheo. Disco duro HDD de 1 tera. Es que pesa, ¿eh? Es que pesa como su puta madre. Año que lo digo, ¿eh? Si te lo habías puesto todo ya en el ordenador. No, este no voy a usar. Este no lo voy a usar. Aquí es donde están todos tus datos, ¿no? 2010. No, aquí hay mierda. En plan, hay cosas. Películas. Pesa, ¿verdad? Hay cosas. Mecánico. Ese mecánico. Y ahora aquí otro mecánico, pero que pesa menos, porque son de los recientes. Dios. 2015. Aquí sí tengo los juegos. Toshiba, ¿eh? Toshiba, este es el nuevo. Y ahora tengo aquí, porque no he podido traer más cosas. Mi antiguo disipador. Esto. Pero multiplicado por 7000 es lo que me ha rebanado la mano. Esto es lo que le pones ahorita. Mira, ¿ves esto de aquí? Creo que te has cortado, tío. Exactamente. No, es que con esto no te lo puedo explicar. Esto se pone encima del procesador y se agarra a la placa base. Y la lo pasta que... térmica. Y hay que ponerle ahí una pasta, eso. La pasta exactamente. Térmica. Y ya no traigo nada más, creo, técnica. Espérate que te lo digo. ¿Y te quitas? No, he traído el móvil de empresa, de hecho. Volvemos a las noticias. Hoy tengo una mascarilla. ¿Qué noticia? Sí, que vamos a seguir hablando. Vale, entonces. ¿Habéis visto la placa base? ¿Puedes poner foto del montaje 2? A la orden. Ay. Vale, se puede ver. ¿Qué es lo que se ve? Vale, ahí lo podéis ver desde arriba, ¿vale? Podéis ver la fuente de alimentación, que por cierto, la fuente es reutilizada del antiguo, porque se compró en 2018, que la antigua está ahí, que está rota. A veces se enciende, a veces no. Y eso de que se apague y se encienda constantemente el PC es malísimo. Ya, la placa base es como... horrible. Entonces, ahora viene lo gordo, Tenny, no me jodas. Dime. Ahora viene lo gordo, es que pon la foto del disipador 2, creo que era. A la orden. No tardo, es una pregunta rápida. Oye, Iván, ¿cuántos dedos tienes? 11. Ya está, ya termino. Ya termino, chavales, una pregunta rápida. Que entonces, ¿la veis en pantalla, Orellana? Ahí sí, está, ¿no? Se ve. Vale, ¿veis ese tocho? Vale. Esto se puso al principio, ¿no? ¿Veis la abertura del medio? Como que al medio hay una abertura, ¿no? Sí. Vale, os digo. Hay un 22 que va en el lado derecho, porque son dos disipadores. Uno va en el lado derecho, tío. Y otro va en el medio, metido.
Pero es que luego hay una foto de alambre, algo así, ¿no? Cosa metálica, creo que se llama. Cosa metálica, la orden. Vaya atrás de PC, te han dicho, ¿no? Pues que me como los huevos. Esa cosa metálica, Oriana. ¿Lo ves? Sí. Vale, eso había que meterlo, ¿no? Había que ponerlo en el disipador y haciendo fuerza para que se encajara en los ventiladores. No te puedes ni imaginar el coñazo que ha sido eso. Pues eso, ahí me dice este primer corte, ¿vale? Sí. Y aquí también, porque claro, era una cosa puntiaguda, ¿no? Al fin y al cabo. Y aquí vino lo gordo. Técnica, si puedes poner la GoPro, porque voy a revelar mi herida de guerra que... ¡Ah! Me tira de los pelos. Joder, para quitarme la tirita. ¡Ah! No tengo huevos. No tengo huevos de quitarme la tirita. No te la quites así. No, te la quites así. Que lo tengo que quitar. ¿Por qué? No. Molesta. Molesta, pues déjatela. Luego te doy con agua. Pablo, haz como el Falcre, que es un mechero. ¡No! Ay, ¿por qué? ¡No, la técnica! ¡No! ¿Qué he hecho? En el Falcre te sacaba una bala de la piel, tú no alitaste. Es verdad, una bala de metal, se la sacaba ahí. Bueno, y como ¿y no te lo quites? Que son pelos. Ah, ni se te levanta la piel. Se me ha quitado la piel, fuera de coña, mira. Claro, se ha despellejado, eso. No, me he despellejado. En directo. Que no me he despellejado, te juro. Mira. ¿Ves aquí una pequeña grieta extraña? Es un buen corte. Me hice un corte trabajando en Xiaomi. Tuve un besito. En Xiaomi. Y se me quedó el año entero en plan así. Ya no es Xiaomi, Ya no es Xiaomi. Han quitado todos. Denunciamos a Xiaomi por ahí sí, pero han quitado el de Nervión. ¿Te lo paró la seguridad social? No, porque me dijo el de la tienda, échate betadine y ya está. No me eché ni betadine. Me cubrí con papel hasta que pasaron 10 minutos y ya paró. Pero es que tengo el dedo rebanado, tío. Yo también empecé a sangrar mi trabajo, tío. Me siento muy incómodo. Pero es que, o sea, ¿cómo puede ser que un disipador me rebane la mano, tío? O sea, yo flipo. ¿Qué mundo vivimos? Es un arma, ¿eh? ¿Que si es creando? Un arma? O sea, para empezar, lo que pesa. Que es metal. Olvídate, es metal eso, ¿eh? Y que, nada. Entonces esto me pasó a las 2 de la tarde. Entra mi madre con mi abuela en casa y me ve mi abuela sangrando. Tía. Tu abuela se va a ver en modo abuela. Mi abuela en modo pasiva, porque las abuelas tienen una pasiva que son médicos. Y me dice mi abuela... Échate agua, que te voy a poner una tirita. Y yo. Ahí va. Bueno, ahí va. ¿Y no te echaste betadine, tío? No, qué? Porque. Echaste betadine, eso puede ser infectado. Con un limón. Pero con si un es que limón, no me lo he infectado. Ahí, si es que fue un corte limpio. ¿Con limón, técnica, se puede cerrar una herida? No, lo que deberías hacer es echarte agua y jabón. Yo vale. Me he dado agua y jabón. Lavártelo con agua y jabón. No uses betadine. Eso de que con dolor cura, no ¿y agua cura. Oxigenada? No. ¿Y alcohol? Con dolor cura. No. Todo lo que cueza la herida no cura. Timo, malo. Jabón y agua. ¿Vale? ¿El jabón? Oye, jabón. Jabón es químico, ¿eh? Jabón y agua. Menos mal que soy de letra. De humanidad. Ya mismo voy a dejar de trabajar, chavales. Sí, infección de herida. Ya vas a cobrar... Chicos, si os dicen... Si que duele es que está curando. No es cierto, chavales. Es un timo. De verdad, no hagáis eso. No os sentáis engañados. Salí a las calles, manifestarse. Gritar. Después no quieres polémica. ¡Oh! ¡Gritar! No, cabrón, no grite. Salí a las calles. ¡Que te coges! Yo ya está. Manifestarse. He terminado mi sección. Era eso. Pues mira, voy a tirar dados. Si sale par, terminamos el programa. Vamos a traer par. Joder, ¡oh, par! Adiós. Esto ha sido La Vida es un Carnaval. Hemos estado aquí con el invitado especial de hoy, @IvánPhoenix. Y también, como siempre, con @Franci_Orella. Yo sigo trabajando, por cierto. Y yo soy @Anfiri, detrás de las cámaras, como siempre, a nuestra querida técnica, @Co_Saurio. Y siempre, en nuestros corazones, en el cielo, @Inuchar. Nos despedimos una vez más. Nos ha gustado mucho el streaming de hoy. Ha sido tranquilo, se me ha hecho cortísimo. Y mira que he estado trabajando. Estaremos mañana otra vez con otro invitadillo, porque voy a seguir trabajando y necesitamos support. A las 7 de la tarde, os prometo que no vamos a llegar tarde. Hoy ha habido un atasco flipante por la lluvia. Y eso es todo, chavales. Ya nos veremos mañana, ¿de acuerdo? Recordad que estamos en las redes sociales. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Ay, Dios mío, ¿dónde está esto? Hay que darle a transición y a silenciar el micrófono. ¿Lo siento?